Profeta Elías, tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el de liberación. Aún
no sé, yo sabía entonces dar. Y me verás su perverso plan. He oído la trompeta sonar. Acepto mi liberación. A mí no voy a querer sí. Soy yo el cantarón. Y la luz resplandece. Empiezo a tocar, el enemigo cayendo está porque.
Ah, está tal cual. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial y un agradecimiento por mantenernos con vida. Muchas gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos estás dando de día a día, oh Padre amado. Te agradecemos también porque en este tiempo tan crucial que estamos viviendo, Padre amado, queremos entrar en la escena de tu palabra, Señor. Momentos en este espacio llamado tiempo, en este punto de la tierra, en esta hora, Señor, que tú nos enviaste esta palabra, palabra de vida eterna, oh Padre amado. Los hermanos y hermanas que también estarán en la escena juntamente, Señor, te decimos muchas gracias por este compañerismo, Señor. Daniel quiso vivir este tiempo. Tú le dijiste que cuando la ciencia se aumente, oh Padre, ese es nuestro tiempo, Padre amado. Y nuestra realidad, nuestro mensaje de la hora, Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias, Señor. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena. Sabemos que es tu palabra, tu Santo Espíritu Santo, en este último tiempo, Señor, te pedimos sabiduría y entendimiento, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que hemos estado lecturando. Titula Presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 130, de la misma manera, un párrafo anterior en el 139 para formar el cuadro. Dice, miren, no sean engañados en esto, amigos. Ven, ustedes pueden recibir la misma experiencia por el mismo Espíritu Santo que alguien sentado al lado de ustedes recibió. Y todavía no es eso. El sol brilla sobre los justos e injustos. La lluvia cae sobre los espinos y sobre el trigo. Es enviada por el trigo. Es enviada para el trigo. Perdón. El Espíritu Santo es enviado en la iglesia para los santos consagrados. Pero aquellos sentados allí lo disfrutan, seguro. Pero por sus frutos son conocidos. ¿Los arrancaremos entonces? Dijo, no, dejadlos que crezcan juntos, y en aquel día los ángeles irán y juntarán todos los abrojos y las enredaderas y los quemarán. Pero el trigo será reunido en el granero, por sus frutos los conoceréis. Es por eso que ustedes están parados aquí esta noche, es para fruto, el fruto del Espíritu. Ahora recuerden, 140. ¿Por qué es? Ustedes dicen, hermano Branham, quizás preguntarían a alguna de ustedes mujeres paradas aquí. Me fijo que ustedes tienen cabello cortado. ¿Por qué, hermano Branham, yo siendo cristiana y todavía parece que yo no puedo hacer eso? ¿No puedo dejar que me crezca el cabello? Sin embargo, yo sé que la Biblia enseña que eso es correcto. El Nuevo Testamento enseña que eso es lo que se debe hacer. Yo sencillamente no puedo hacerlo. Parece que no puedo hacerlo. Ven, no puedo llegar a ese lugar. Ven, yo creo que usted es una buena persona. Yo creo que es sincera. Usted no estaría parada aquí como un ejemplo esta noche. Usted está haciendo eso y eso es lo que usted debe hacer. Es la escritura. Usted debe hacer eso. Ven, 141. Algunos de ustedes, hermanos, solo Dios conoce su corazón, la razón por la cual ustedes están aquí, las cosas que ustedes quieren vencer. Miren, ustedes pueden hacerlo si lo aceptan de esta manera y dicen, Señor, yo no soy nada ahora, yo solo me y solo estoy rindiéndome a ti y aquí vengo. Por tu gracia yo lo voy a hacer. Miren, ustedes no pueden hacerlo sin Él. No hay nada en el mundo que pueden hacer.
Ustedes tienen que dejar que Él lo haga. Simplemente conságrense a Él y créanlo con todo su corazón. Entonces Él lo hará. Él lo hará por ustedes. ¿Ven? Si ustedes tan solo lo toman a Él en su palabra, Él no lo hará para que uno de esa manera y no lo hará para el otro de otra manera. Él lo hará para todos ustedes de una sola manera. ¿Ven? Él hará por todos ustedes la cosa correcta. Quiero que todos ustedes que son cristianos y están viviendo por encima de estas cosas, quiero que oren conmigo, especialmente los hermanos ministros que oren conmigo. Quiero que cada uno de ustedes ahora, de lo profundo de su corazón, ven. 142. Ustedes saben que la lluvia ha caído sobre ustedes. Ustedes dicen, hermano Branham, yo dancé en el espíritu, yo hablé en lenguas. Eso es verdad. Pero miren, ven, hay algo que no está bien allí. Ven, ven, ustedes tienen que pasar de ser esta cizaña ahora a ser trigo, humilde, dulce, en acuerdo con la palabra, obediente. Ven, obediente a la palabra. Miren, solo permitan que el Espíritu Santo entre y dejen que Dios los cambie esta noche de lo que ustedes eran a lo que Él quiere que ustedes sean mientras oramos. 143 del Padre. Padre nuestro celestial, nuestro Padre celestial, yo comprendo que alrededor de este altar, lo cual la iglesia es un altar, el lugar donde la gente viene y se colocan ellos mismos en él para ser recibidos como una ofrenda encendida al Señor. Yo sé, Padre, que esta noche algunas de las personas paradas aquí y sus asociados están en las iglesias aquí y ellos están parados aquí en este altar para una consagración. Y es una gran cosa que ellos hagan eso porque están testificando a la gente mientras están parados aquí y ante ti de que hay algo que les falta en sus vidas. Y tan duro como tuve que hablarle a los pobres hermanitas esta noche, Padre. En sus ABC, y ellas se levantaron de sus asientos, vinieron como damas y se paran allí y dicen: Entonces, Dios, si yo estoy mal, moldéame y fórmame. Así hay hermanos parados allí de la misma manera, sin embargo, se levantaron de sus asientos y vinieron aquí al frente. En lo profundo de sus corazones hay un deseo. Y Padre, Satanás no pondría un deseo en sus corazones para hacer lo correcto. Él pondría un deseo en sus corazones para hacerlo incorrecto. Sigue adelante, no pases al frente, déjalo en paz, no lo creas. Eso es lo que Él diría. Entonces, ¿cómo lo juzgamos? Por la palabra. Como dije, San Martín, Pablo, todos los obispos primitivos de la iglesia y los ancianos, ellos juzgaban los casos por la palabra. Y ahora esta noche ellos son juzgados por la palabra. Y cuando ellos son juzgados, ellos son castigados para que no sean condenados con el mundo. Así que ellos han venido ahora, Señor, a consagrarse para ser sacados del mundo, pues no quieren tener nada que ver con el mundo. Ellos quieren estar tan completamente rendidos a ti, a tal grado que todo su ser refleje a Cristo, para que cuando caminen, hablen, vistan, actúen, sean constantemente el reflejo de Cristo en sus vidas. Y Padre Celestial, te pido que tú concedas eso a ellos. Ahora, sabiendo que el tiempo está tan cerca, la venida del Señor, y al ver este gran movimiento por todos fines ahora entre la gente, y al ver los tiempos por los que hemos pasado en los servicios de sanidad, y ver cómo la fe de ellos me fue dada a mí, para ayudar a liberar al pueblo de sus enfermedades y aflicciones, ver tu espíritu moverse entre nosotros, Señor, en una vindicación de que tú estabas allí, tanto físicamente como científicamente. Luego, esta noche, con este llamamiento, yo te los entrego a ti, Señor, en mi oración. Todo ministro aquí, Señor, todo cristiano que está caminando en los mandamientos de Dios, ellos oran conmigo, Señor, y ofrecemos nuestras oraciones a ti ahora a favor de estas personas. Que cada una de ellas sea consagrada desde esta noche en adelante, Señor. Que el poder de Jesucristo en este momento abra paso humildemente dentro de sus corazones de tal manera que los moldee y los haga diferentes desde esta noche en adelante. Que un espíritu humilde, quebrantado, dulce entre ellos, Señor, en penitencia por lo que se ha hecho mal.
y que una gran determinación de la gracia de Dios venga sobre ellos para que continúen sus vidas en una manera santificada para ti, Señor. Recíbelos. Padre, los entregamos a ti ahora mientras ellos consagran sus vidas en el nombre de Jesucristo. Párrafo 147. Ahora, con sus rostros inclinados, mientras han estado orando, yo confío y ustedes no pueden decirle una sola palabra a Dios que Él no lo sepa. El santo más débil hace temblar al diablo y ustedes son hijos de Dios. Y han ustedes completamente con todo su corazón, cada uno de ustedes puesto su vida completamente ante Dios y han dicho, Dios, moldéame y hazme la clase de cristiano del cual ha sido hablado aquí esta noche. Pues yo he entregado mi vida a ti. Saca todas las cosas de mi vida que están mal, Padre. Y que desde esta noche en adelante yo voy por tu gracia. Yo viviré cada día para ti, vigilando que mi vida cuadre con los requisitos de la Biblia. Si ustedes hicieron eso en su corazón, levantarían sus manos delante de Dios. Dirían, yo hice eso. Lo creo con todo mi corazón. El Señor le bendiga. El Señor les bendiga. Dios les bendiga. Párrafo 148. Ahora, Padre, son tuyos. Ellos han levantado sus manos, han hecho su consagración, y no importa cuán pequeño sea el don, tú estás aquí para recibir el don más pequeño, y ellos se entregaron a ti de la manera que estaban. Ellos quieren ser un miembro de ese gran cuerpo, sin una mancha, sin una arruga. Y ellos ahora están consagrados a ti, Padre. Te ruego que los guardes de las cosas del mundo mientras ellos vivan en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vuelven a sus asientos, regocijándose y estando contentos que Cristo toma la palabra de ustedes. Mientras ellos van a sus asientos, hay una señora aquí sentada en una silla de ruedas y un hombre, creo, y están hablando con las manos. Sin duda que ellos están aquí para que se ore por ellos. Inclinarían todos ustedes sus rostros. ¿Me permitirían ir allá y orar por ellos? Párrafo 149. Por último, mire, hermano, usted que les puede hablar a esos allí en la silla de ruedas y comunicarse con ellos, ve, mire, díganles esto. El Señor Jesucristo los ama tanto a ustedes que Él está dispuesto ahora a sanarlos. Si hay algo que yo pudiera hacer aparte de orar, yo lo haría. Pero Él ha contestado mis oraciones muchas veces por gente como ustedes que están sufriendo y la ha sanado. Mi corazón se ha compadecido de ustedes desde que he estado parado aquí. Mientras miro a la señora, yo pienso en mi madre que se acaba de ir para encontrarse con Dios hace unos cuantos días. Ella quizás es la madre de alguien. Oraré por ella. Quiero que ustedes crean, hermana y hermano, que Dios va a oír nuestra oración y la contestará. Y desde esta mismísima hora, yo quiero que crean que la obra ha sido consumada. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Estamos lecturando este mensaje titulado Presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 17 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 150 al 159. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, presumiendo. Párrafo 150. Ahora, para el resto de la audiencia allá, ¿hay alguien más que vino para que se ore por él? ¿Alguna persona enferma o alguien? ¿Alguien para que se ore? La señora ahí, alguien allá. Muy bien, ustedes vengan aquí alrededor del altar. Yo estaré contento de hacer eso. Ahora, ¿cuántos aquí pueden recordar hace mucho tiempo, hace como unos 14 años, que estuve allá en la iglesia del hermano Outlaw? ¿Recuerda alguien la iglesia del hermano Outlaw? Cuando estuve allá hace como unos 14 años, con el hermano García y aquellos allá. ¿Recuerdan cómo yo traía a la gente aquí arriba? Yo he recorrido el mundo vez tras vez, discerniendo espíritus. Yo los llevo a la palabra y al orden esta noche. ¿Vieron alguna vez ustedes que esto falló? La congregación dice, no,
Nunca. De las miles de veces, cada vez era perfecta, exactamente correcto. ¿Es correcto eso? Correcto. Ahora, todos los que saben que eso es verdad, levanten sus manos. Los que han estado en las reuniones y lo han oído. Amén. ¿Qué dijo él? Si lo que él dice sucede, entonces óiganlo. 151. Miren, las visiones no sanan a la gente. Las visiones únicamente vindican la presencia de Dios. ¿Ven? Miren, yo pienso que nosotros verdaderamente sabemos eso ahora. Pero la manera en que lo hice en aquel entonces era simplemente orar. Había una señora que vivía en alguna parte aquí en Phoenix. Su nombre era hermana Hattie Waldrop. Creo que ese era su nombre. Oh, sí. Ella tenía cáncer. Su esposo era plomero. Y ellos por lo general están en las reuniones. No sé si ella está aquí esta noche o no. Recuerdo que ella estaba en la reunión. Y ellos dijeron que ella había muerto. Y sí parecía que había muerto en la línea. Recuerdo que el cáncer estaba en el corazón. Y el doctor de aquí envió las radiografías y lo demás para mostrarlo. De eso hace como unos 14 años. Ella todavía está viva. Recuerdo que fui llamado para orar por un muchachito inválido pelirrojo. El Señor lo sanó. Lo hizo saludable. Hay tantas cosas, hay tantas, que son numerables, innumerables, quise decir yo. 152. Yo digo esto con sinceridad cristiana. Me supongo que si pudiera escribir todo caso que ha sucedido en el que he visto a Cristo obrar desde que he sido ministro, yo pudiera apilar volúmenes de libros así de alto. Tengo testimonios de declaración de doctores, de 5 personas que fueron pronunciadas muertas, estaban allí muertas y volvieron a vida otra vez por medio de la oración. ¿Ven? Hay muchos que reclaman que volvieron a vida, pero yo no pudiera decir eso. Yo no lo diría a menos que hubiera alguna manera de probarlo. ¿Ven ustedes? Para saberlo. Pero los vi después de estar muertos por horas, días. 153. Bueno, el bebito mexicano allá en la Ciudad de México había estado muerto por, bueno, murió esa mañana a las 9 y esto era a las 10 y algo de la noche. El doctor firmó la declaración. El bebé murió de pulmonía y había estado muerto todo ese tiempo. Y parada en la lluvia, esa pobre madrecita mexicana, yo no hice nada más que poner mis manos sobre el bebé. Yo vi una visión. Puse mis manos sobre el bebé, empezó a patear y a chillar. Y los hombres cristianos de negocio publicaron el artículo de ello no hace mucho, o algo referente a ello, en la revista Voz de los Hombres de Negocios, acerca de la resurrección del muerto. Miren, eso puede hacerse. 154, pero ¿qué si? Déjenme decirles algo. Déjenme decirle a los miembros de esta iglesia aquí y se lo diré a todo miembro de iglesia. Consagren esta iglesia a Dios y a todos sus miembros. ¿Ven? Conságrenla a Dios, todos ustedes, con una vida santa delante de Dios. Y fíjense bien en lo que sucederá. Cuando esa iglesia se una y empiece a orar, ¿ven? Las oraciones de aquella gente se empiece a elevar ante Dios. Él no las rechazará. Eso es correcto. Miren, yo solo soy uno, pero habrá muchos de ustedes aquí orando. Y la sanidad divina no se basa en una cierta persona. Son corazones sinceros que oran a Dios y es gente sincera la que la recibe. Amén. 155. Comprendo que hay dones que son enviados a la iglesia para que tengan fe. Y yo comprendo que mi ministerio de recorrer las naciones y solo trayendo a unas cuantas personas aquí arriba y mostrando visiones
y abarcando todo, y aquellos que pasan a través de las líneas de oraciones de otros hombres y lo demás, ellos vienen. Entonces tengo que detenerme. Quizás haya algo en el pasado de la vida de la persona, y muchos de ustedes aquí lo han visto en la plataforma, cómo el pecado es expuesto, los secretos de sus corazones y cosas así, y expuso la razón por la cual ellos no podían ser sanados. 156. Pero por medio de eso, solo tomando unos cuantos, porque solo tomo unos cuantos y luego mis fuerzas se acaban, ¿ven? Y entonces ustedes entienden eso. Es escritural y saben cómo es. Luego ha habido muchas madres con bebés pequeños allí que ni siquiera alcancé a orar por ellos, ¿ven? Muchas personas enfermas por las que no alcancé a orar. Pienso que está bien claro ahora que todos deberían saber que yo les he dicho la verdad, ¿ven? Que es la verdad. Y yo simplemente voy a orar por la gente enferma y pedirle a Dios que la sane. Y creo que todo aquel por el que oremos sanará. Ahora, si hay algo en sus vidas, gente que está parada aquí, permítanme pedirles esto. Si ustedes no son cristianos, lleguen a ser cristianos. Entréguenle su corazón a Cristo, parados allí donde están. Si ustedes no están llenos con el Espíritu Santo, no cesen, cesen de orar hasta que Dios los haya llenado con el Espíritu Santo. Si ustedes están haciendo cualquier cosa errada como cristianos, dejen de hacerla, dejen de hacerla. Examinen su vida, vivan para Cristo. Yo voy a orar y pedirle a Dios. 157. Miren, una mañana en algún desayuno o en alguna noche, quiero contarles algo que sucedió, solo déjenme el campo y esperé. Dejé el campo y esperé. Fui para orar y ayunar, para ver lo que era. Y algo que yo siempre anhelé sucedió. Así que yo, miren, no es nada fantástico. Yo no apoyo esas cosas. Tiene que ser así, dice el Señor, por medio de la palabra. ¿Ven? Nosotros tenemos demasiado de esto ahora, de tocar, sentir y todo así, supersticiones y demás. Apartémonos de esas cosas. Regresemos de nuevo a Dios. Nosotros queremos el Espíritu Santo. 158. Yo creo que Dios envía a gente para que ore por los enfermos. Y yo soy uno de los humildes. Soy uno de los pequeñitos que Él envió. Y yo quiero ofrecer mi oración por ustedes esta noche para que sean sanados. Ustedes crean. Y quiero que estos hermanos aquí y hermanas por todo el edificio que se unan conmigo en oración y solo permitan, yo creo que empezaremos aquí, permitan que alguien camine hacia el púlpito, luego déjenlo volver o regresarse de la manera que vinieron. Eso estará bien. Alguien, Billy, o algunos de ustedes, ayúdenme, solo tráiganlos, eso, tráiganlos. Aquí. Esta señora aquí, ustedes no tienen que empezar con una cierta persona. Yo no puedo. Tengo temor permitirles. Si les permiten que bajen, ¿pueden ellos bajar de esa manera, hermano? Muy bien, miren. Nosotros solo, miren, se nos hizo un poquito tarde, pero todos ustedes sean testigos por un momento para orar. 159. Conozco a esta hermana aquí. Yo creo que ella es miembro de la iglesia del hermano Outlaw. ¿Cómo está él? Bien. Y dice, oh, no recuerdo su nombre, pero la hermana dice, Bagby, hermana Bagby, debería haberla conocido. Usted ha sido muy buena conmigo, hermana Bagby. ¿Y no fue eso? ¿No fue usted a la que el hermano Outlaw me llevó para orar en el hospital cuando yo vine aquí la primera vez hace años? Sí, no fue algo como un
¿Qué tenía usted? ¿Diabetes o problema del corazón? Tuberculosis de la garganta. Tuberculosis de la garganta. Y él todavía está viviendo para la gloria de Dios. Eso es correcto. Bueno, eso está muy bien. Miren, él todavía es el mismo Dios esta noche, el mismo que él era. Nosotros quizás hemos cambiado, pero él no. Mire, cualquiera que sea su problema, él se lo quitará si usted lo cree. ¿Lo creerá? Le pido a la iglesia que ore conmigo. Padre Celestial, mientras pongo mis manos sobre esta hermana en el nombre de Jesucristo, que Dios la sane. Yo pronuncio esta bendición para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, crea, hermana Bagby. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. Hermana Edith, Dios la bendiga en los párrafos 160 al 169. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, presumiendo. Párrafo 160. ¿Cree usted que Dios la sanará si oramos por usted y usted se pondrá bien? Y usted es una cristiana, le dará todas las gracias y toda la alabanza a Dios. Pero mire, cuando oremos por usted, usted se irá a casa sanada. Eso lo concluirá para siempre. Ya no hay que pensar más al respecto. Nuestro Padre Celestial, junto con esta iglesia, con muchos de ellos que han vuelto a dedicar sus vidas, Padre, te pido que sanes a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Mire, no solo son mis oraciones, sino mire por todas partes la sinceridad profunda. Nosotros no somos, verdaderamente viene de nuestro corazón. Usted va a estar bien. 161. Usted creerá la misma cosa, ¿no es así? Nuestro Padre Celestial, con humildad de espíritu, y Dios, perdona nuestros corazones infieles. Haznos puros, Señor, mientras ponemos nuestras manos sobre los enfermos, porque es pronunciar algo que fue pedido por Dios que se hiciera. Ayuda a estas pobres personas, Padre. Yo pongo mis manos sobre la hermana en el nombre de Jesús y pido por su Dios le bendiga. Una hermana le habla al hermano Branham. Seguro, yo confío. Dios le bendiga, hermana. ¿Nos permiten solo un momento? La señora sinceramente confiesa. Ella dice que tiene un espíritu de mal genio y nosotros comprendemos que eso no es bueno. Pero hermana, no únicamente usted, sino que hay bastantes de nosotros que tenemos eso, ¿ve usted? Pero quizás algunos no sean tan honestos como para confesarlo. Pero el que confesare sus pecados, el que oculte sus pecados, no prosperará. Pero aquel que confesare sus pecados alcanzará misericordia. Usted sabe eso. Así que te pido, Padre Celestial, poniendo manos sobre la hermana, que ese mal genio la deje, que no vuelva a molestarla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana. 162. Mi hermano, ¿cree usted que él va a concederle la petición? Oh, el hermano habla con el hermano Branham. Dios le bendiga, hermano. Quizás sea eso, ¿ve? Estando nervioso, pudiera causar que el corazón palpite de esa manera. Nuestro Padre Celestial, comprendemos que nunca sabemos a qué hora nuestro corazón se va a detener. Pudiera detenerse en cualquier momento, y el hermano tiene un problema de corazón, y con el mal genio que hace que agarre rabietas, o a ese demonio le gustaría llevárselo a una tumba prematura. Pero yo, como tu siervo, junto con todos estos otros siervos esta noche, pedimos en el nombre de Jesucristo que ese mal genio lo deje y que el corazón sea sanado y que sea fiel a Cristo todos los días de su vida y esté saludable para servirle a Él en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Yo creo que todo terminó. Usted ha sido sanado. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted que él concederá su petición? Nuestro Padre Celestial, traemos a nuestro hermano a ti en el nombre del Señor Jesús. Lo traemos, por así decirlo, bajo la cruz
y hazlo que mire hacia arriba, que mire esas heridas allí. Observe esa sangre mientras gotea de su costado y de su rostro, del Hijo de Dios muriendo, para que nosotros podamos ser limpios de todos nuestros pecados y enfermedades. Concédelo a nuestro hermano, en el nombre de Jesús. Yo ofrezco esta oración. Amén. Yo creo que todo terminó. ¿No es cierto, hermano? Puede irse a casa. El hermano dice amén. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cree usted que esta noche va a ser la noche? Todo va a terminar desde esta noche y usted va a ser sano. El hermano dice amén. Nuestro Padre Celestial, mientras sostengo una mano de nuestro hermano, desde esta noche en adelante, que su petición sea concedida, que sea sano y que viva para ti todos los días de su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que va a ser, que usted va a ser sanado. 164. ¿Cómo está usted, hermano? Esta es la hora en que todo termina. Tome su decisión ahora. El hermano dice amén. Nuestro Padre Celestial, como el hermano dijo amén, este es el momento en el que él se toma la decisión, así en la presencia de Cristo, que sea concluido desde esta noche en adelante. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. El hermano dice, gracias al Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Crea que ya todo terminó. Amén. ¿Cómo está usted, hermana? La hermana dice, quiero que ore por mi esposo. Él ha estado inválido por 20 años. Oh, puede darme su pañuelo para... No importa, no importa. Es algo, una pequeña señal. Pudiera decir que está sucio, pero me imagino que la vestidura que ellos usaban en los días antiguos, que de Jesús. Él tenía una sola vestidura. Él probablemente tuvo que dormir con ella, vivió con ella, pero miren lo que la vestidura envolvía. Muy bien. Nuestro Padre Celestial, su precioso esposo está inválido y aquí está su compañera parada aquí esta noche con un pañuelito en la mano. Y él está inválido. Te ruego, Padre, que seas misericordioso y que la oración de esta iglesia que está congregada aquí, estos que peregrinan en Phoenix y las diferentes partes del país que están representados aquí esta noche, que nuestras oraciones sean oídas y cuando este pañuelo sea puesto sobre el hombre, que el poder de Dios lo regrese de nuevo a la vida normal. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, ha sido pedido, ahora se ha hecho. Créalo, hermano. 165. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Es este su pañuelo? Mire, usted quizás está muy enferma. ¿Quiere decir su problema o solo? La hermana dice, yo he tenido artritis. ¿Artritis? Esa. Por 20 y algo de años. Por 20 y algo de años. Hay un hombre sentado detrás de mí llamado hermano Ed Cooper. Él estaba tan afectado con eso en una ocasión aquí en Phoenix que tenía que mantener sus manos en almohadas. No era así, hermano Ed. Y él casi estaba muriendo con eso esa tarde, según entiendo la historia. Y él le dijo a su esposa que pensaba que iba a partir en ese momento. Y miró y vio a Cristo en la cruz o algo. Se inclinó súbitamente hacia adelante o algo. Y él fue sanado a tal grado que pudo. Ahí está sentado. Ahí mismo, ahora sentado allá atrás. Sí, hermano Cooper. Ella simplemente quiere verlo usted. Eso, levante la mano. Allí lo tiene. Oremos. Nuestro Padre Celestial, el hombre que está presente, nos hace saber que tú eres el sanador. Nosotros ponemos nuestras manos sobre la hermana. Esta pequeña oración humilde, consagrada, la ofrecemos para sanidad. Padre, en nombre del Señor Jesús, para su gloria. Amén. Puede irse creyendo. Esto es. Todo terminará entonces. Usted iba a ser. ¿No hemos oído? Alguien dice, eso es correcto. Dios le bendiga. 166. ¿Cómo está usted, hermana? La hermana dice, yo tengo diabetes, según dice el doctor, y artritis. He estado enferma desde que murió mi esposo hace 3 años. Nuestra hermana sufre desde que su esposo murió hace 3 años con diabetes y artritis. Y ella cree que Dios la sanará. Nosotros creemos la misma cosa. Padre Celestial, con las manos puestas sobre ella ahora, que ella regrese a la iglesia
con muchos otros, dando gracias a Dios que todo terminó y que todo se fue. Pedimos esto, sea así, Padre, en nuestra oración humilde en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Crea ahora. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Cree que esta noche será el fin de ello y usted lo puede aceptar a él ahora como su sanador? La hermana dice, sí, Señor, lo acepto. Oh, precioso Dios, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Pensamos en nuestro Señor, cómo Él peregrinó aquí en la tierra y ministró a los enfermos y las muchas cosas que Él hizo. Ahora te pido por nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, en la comisión que nos fue concedida como ministros, ofrecemos esta oración para su sanidad. Amén. Simplemente crea que ya todo está hecho. Toda la fe que usted tiene, póngala en ello, sucederá. 167. ¿Cómo está usted, hermano? En base a su palabra, se puede terminar aquí mismo. El hermano dice, alabado sea el Señor. Padre Celestial, concede esta petición de nuestro hermano en el nombre de Jesucristo. Que él sea sanado. Amén. El hermano dice, gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Está usted preparada ahora y lista para recibir su sanidad? La hermana dice sí. Y mientras pedimos, ve usted, por medio de eso, no hay nada en el camino que impediría que Él derrame su espíritu. Probablemente, nuestro Padre Celestial, mientras pongo mis manos sobre nuestra hermana, viendo que tú sanas a la gente, te pido y creo con todo mi corazón que tú le concedas la petición en el nombre de Jesucristo. Amén. La hermana dice, gracias Jesús. Dios le bendiga, hermana. 168. Saben, yo quiero decir esto mientras ellos están viniendo. Yo nunca podía entender por qué yo, aún antes de llegar a ser pentecostal, yo solía ir y orar por la gente. Ellos sanaban. Yo no sé. No era nada que yo tuviera que ver al respecto. Es simplemente creer en él. Y yo simplemente ofrecía la oración. Y cuando menos pensaba, la gente sanaba. De esa manera, cualquiera lo hace. Nosotros simplemente ofrecemos la oración y lo creemos. Ellos simplemente sanan. Eso es todo. ¿Ven? ¿Cuántos han sido sanados por medio de sanidad divina? La congregación dice, amén. Sí, ¿ven? Oh, ¿ven ustedes? Uno puede ver que está entre pentecostales y gente del evangelio completo. Esas manos que ellos levantaron, ¿creen eso? ¿Ven? ¿No ven por qué el Señor está celoso de ustedes? No es para tratar de lastimarlos, sino para tratar, ustedes saben, de traerlos a ese lugar de ser sin mancha ni arruga. Espero que no se enojen conmigo por sacar palabras como eso de la Biblia. Yo lo hago en tolerancia de buena fe hacia Dios. 169. Esta es la hora para que le suceda a usted. ¿No es así, hermana? Mire, tiene que suceder, ¿ve? Porque Él lo prometió. Amén. La hermana dice amén. Nuestro Padre Celestial bendice a nuestra hermana. Mientras pongo mis manos sobre ella, y por fe todo cristiano aquí pone sus manos sobre ella. Esta iglesia orando, pedimos que la enfermedad y la aflicción la dejen a ella en el nombre de Jesús. Amén. Es lo que Él ha prometido. ¿Cómo está usted, hermana? Crea que esta noche es la noche para ello. Nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, permite que este sea el toque final de esta hora, que ella sea sanada. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, mi hermana. Todo terminará a partir de esta noche. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana, Dios le bendiga. Continuamos este glorioso mensaje presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga, párrafo 170 al 179. Amén, disculpe, estaba sin audio. Dios le bendiga, hermana Edi, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 170 al 179. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanas.
Vamos a continuar con el mensaje presumiendo del año 620117, párrafo 170. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Es este la hora para su sanidad? Muy bien, Señor. Nuestro Padre Celestial, yo traigo a nuestra hermana ante ti en el nombre del Señor Jesús y ofrezco esta oración a su favor para que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Mire, ve, no es únicamente mi oración. Todos aquí están orando, ¿ve? Todos a la misma vez y estamos conscientes que Dios está presente. Sabemos que Él tiene que estar presente, ¿ve? Él lo prometió, puede irse creyendo. ¿Cómo está usted, hermana? Esta es la hora para ello, ¿no es así? Para ser sanada. Nuestro Padre Celestial, que sea concluido para ella desde esta noche en adelante, que ella se vaya de esta iglesia esta noche feliz, regocijándose sabiendo que está terminado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. ¿Cómo está usted, hermana? Esta es la noche para su sanidad. ¿No es así? Este es el momento, ahora mismo, ante la Biblia y la iglesia y Cristo. Padre Celestial, entre los ministros, entre el laico, los laicos, todos los santos de Dios, los ángeles y el Espíritu Santo, en la comisión de Jesucristo que... Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que la reclamamos. Está terminado para nuestras hermanas esta noche. Reclamamos su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. 171. Haremos la misma cosa para usted, hermano. ¿Lo creerá usted? El hermano dice sí. Nuestro Padre Celestial, él dijo que creía, así que debe ser hecho, Padre. Eso es lo que tú dijiste. Estas señales seguirán a los que creen, y él cree. Así que te damos gracias por su sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es bueno. Usted sabe cómo aceptarlo y creerlo. ¿Cómo está usted, hermano? Esta va a ser la noche de la sanidad. Solo déjele aquí y aléjese de ella. Nuestro Padre Celestial, traemos a nuestro hermano a ti en el nombre de Jesús para su sanidad. Él va a dejarla aquí mismo, Señor, y el enemigo tendrá que dejarlo. Él será hecho libre otra vez en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. ¿Cómo estás? ¿Cree que Jesús te va a sanar aquí esta noche? Nuestro Padre Celestial, mientras esta niña viene a recibir su sanidad, nosotros, la iglesia, ofrecemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. ¿Ven? Eso es. Todo está terminado. Dios te bendiga, hermana. 172. Todo va a terminar desde esta noche en adelante. ¿No es así? Nuestro Padre Celestial, la gente está creyendo. Ellos creen. Ellos no estarían caminando por la plataforma aquí. Ellos están enfermos. Ellos saben qué hacer. Ellos están instruidos. Ellos saben que esta es la hora en la que toman su decisión final. Y ellos vienen para esa confirmación. Estas señales seguirán a los que creen, y yo pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesús, así que ella será sanada. Amén. Dios le bendiga, hermana. La hermana dice, hermana Branja, si no hubiera sido por usted, hace 15 años yo estaría muerta. Eso es verdad, en el servicio del hermano Reed, en Jonesboro, Arkansas. Alabado sea Dios, vaya, hace muchos años. ¿Cuál era su problema, hermana? Bueno, yo tenía un vocío. Si usted, yo no sé si usted recuerda o no. No, pero yo tenía un vocío, tenía algo. Estaba sobresalido así y estaba afectando mi corazón. Y esa mañana, la mayoría de mi familia es testigo de Jehová. Esa mañana yo dije, él solamente es el profeta del diablo. Pero yo salí a mi jardín. Dios me habló, él dijo, Scattering. Si tú vas a donde el hermano Branja esta noche, serás sanada. Y me metí a la casa y les dije a todos ellos, yo les dije a todos ellos, dije, yo dije, Dios me habló que yo seré sanada si voy esta noche. Y pues dijeron, iremos solo para complacerla. Y ellos fueron conmigo. La mayoría de mi familia ahora es pentecostal. Alabado sea el Señor. ¿Pudieran oír el testimonio? La congregación dice, amén. Esperen un momento, hermana. Yo lo repetiré.
en Jonesboro, Arkansas, hace como unos 14, 15 años. Ella tenía un bocío grande que le sobresalía en el cuello, y ella era testigo de Jehová. Y esa mañana, cuando ella oyó acerca de nuestro servicio allá para el Señor, ella dijo que yo era un profeta del diablo. Y ella salió al jardín a orar, y el Señor le habló y dijo: Ve allá y serás sanada. El Señor la sanó. Ella no tiene el bocío, y su gente, la cual era testigo de Jehová, la mayoría de ellos es pentecostal esta noche. 173. Mire, si él pudo aplanar de esa manera el cuello de esa amable mujer cristiana, él puede sanarlo a usted, ¿no es cierto? Seguro que puede. Nuestro Padre Celestial, con manos puestas sobre nuestro hermano, pedimos por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Él es el mismo para usted como él sería para ella. ¿Es correcto eso? Nuestro Padre Celestial, una pequeña oración sencilla con fe sencilla. Oh, estoy tan contento, Señor, que tú lo haces sencillo de manera que yo pueda entenderlo. Simplemente aceptarte a ti. Y Padre, te pido que lo sanes y le des salud en el nombre de Jesús. Amén. 174. ¿Cómo está usted, hermana? La hermana dice: Hermano Branham, yo tuve una operación debido a la tuberculosis y me sacaron 6 de mis costillas y el intestino. No sanó bien y me ha dado mucho problema. No puedo usar mi brazo bien. Usted sabe, sí, señora, me canso. Yo la veo cuando usted respira también. Me imagino, sí, yo no puedo respirar bien. Eso es algo horrible. No puedo respirar bien y mis pulmones se colapsan. Usted sabe, en mi costado. Oh, sí, qué cosa. Eso lo hace sufrir también. Me imagino. Sí, qué cosa. Sí. Le hace presión a mi corazón. No hay razón para que ella sufra más tiempo. Ay, la congregación dice no. ¿Ven? Los doctores quizás la han operado y le quitaron las costillas. Y problemas le dieron tratamiento de neumotórax. Neumotórax y el pulmón colapsó. Y la señora está sufriendo. Y usted viene creyendo que Cristo la sanará y usted quiere emplear toda su vida para Él, en servicio para Él. Entonces, cristianos, yo pienso que tenemos el derecho de llevar a esta señora ante Cristo y Él la sanará. Oremos todos. Nuestro Padre Celestial, nuestra hermana viene en humilde oración esta noche, sabiendo que su doctor ha hecho todo lo que pudo hacer. Él trató todo lo que pudo, pero todavía no sana. Pero tú eres el sanador. Permite que ella sea sanada, Padre. La encomendamos a ti para que tú la sanes en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Sea sanada ahora. Yo creo que sanará y usted estará bien. 175. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Cree que él la sanará esta noche? La hermana dice: Yo no sé qué hacer, pues tengo las paperas. Muy bien, pero él lo hará. Si usted tan solo lo cree a él, ¿creerá? Sí, muy bien, oremos. Nuestro Padre Celestial, la señora viene creyendo. Ella dijo que ni siquiera sabe qué está mal con ella, pero él sí sabe lo que sea. Señor, ella quiere deshacerse de ello. Nosotros, ella sabe que proviene del enemigo. Te pido que le conceda su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana. Puede irse creyendo con todo su corazón. 176. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Cree que esta noche será la hora para terminarlo? Yo estaba pensando en la señora de Arkansas, que acaba de testificar. Recuerdo en la línea. Nunca lo olvidaré. Había una señora allí sosteniendo un pañuelo. Yo pensé que ella estaba llorando y cuando ella la bajó el pañuelo, ella no tenía nariz. El cáncer le había comido la nariz y su hijo era un fumigador allá en Texarkana. Y yo oré por ella. A la siguiente reunión, una encantadora mujer parada allí mirando. Ella se veía muy joven y me miraba. Ella dijo: ¿No me recuerda usted? Yo dije: No creo que la recuerdo. El muchacho empezó como a llorar y a mirar. Era esa señora. Ella tenía una nariz nueva. Creció de nuevo en su cara. No, yo sé que eso suena irrazonable. Y yo no quisiera decir algo que no fuera correcto. Así que allí
No deberíamos hacer eso. Deberíamos ser muy sinceros al decir estas cosas. Pero yo miré a la señora que estaba parada allí sin nariz y luego unas cuantas semanas después me la encontré otra vez y ella tenía nariz. Y solo ella dijo que el cáncer dejó de comérsela y después de un tiempo empezó como a crecer algo y ahí tenía una nariz otra vez. ¿Ven? Es tan maravilloso ver cómo él pudo hacer eso. 177. Mire, el que pudo hacer eso puede sanarla a usted. ¿No es así, hermana? No es cuestión de su poder para hacerlo. Esa es una buena disposición. Y me gustaría decirle esto a usted, hermana, como un mortal, que ambos tenemos que pararnos de esta manera en su presencia. Algún día, él ya lo hizo, si tan solo él pudiera hacer que usted lo crea. Y hay una pequeña acción como para ser un cristiano, como para ser bautizado y lo demás. Así, usted créalo que cuando yo ore por usted, usted será sanada. Ahora, toda la iglesia ore conmigo cuando oremos. Nuestro Padre Celestial, esta jovencita parada aquí en la presencia de Dios, yo pongo mis manos sobre ella y pido por su sanidad en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana, se ha hecho desde ahora en adelante. 178. La hermana dice, hermano Branja, yo vengo como a favor de mi madre que tiene cataratas en ambos ojos. ¿Sí? Oh, entiendo. Ella tiene 95, 95. Esta es una dulzura. Vine por su madre de 95 años de edad con cataratas. Nuestro Padre Celestial, mientras ella se para como sustituto, dijo ella, por su madre, bien entrada en edad con cataratas, nosotros oramos por su madre. Oh Dios, esta iglesia ofrece nuestra oración por la sanidad de su madre en el nombre de Jesucristo. Amén. No lo dude, solo crea. Hermana querida, ¿puede creer que se terminará esta noche? La hermana dice, amén. Nuestro Padre Celestial, con manos puestas sobre ella para que una obra terminada sea completada, sea así en ella ahora, en el nombre de Jesús lo pido, amén. Dios la bendiga, hermana, mi hermano, ¿está creyendo usted ahora con todo su corazón? Dios, Padre, te traemos a este joven aquí, poniendo las manos sobre él, en el nombre del Señor Jesús. Que la obra consumada de Cristo en el Calvario sea completada en él, sanándolo, amén. Dios lo bendiga, hermanos. Sea completada esta noche. 179. ¿Cómo está usted, hermana? Nosotros vamos a creer que va a ser terminada esta noche. La hermana dice, yo lo creo también. Dios la va a completar aquí mismo. Nuestro Padre Celestial solo ha sido escrito, ahora será hablado. Entonces debe ser hecho. Permite que sea así en el cuerpo de nuestra hermana. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Nosotros lo creemos ahora con todo nuestro corazón. Ella estará bien. ¿Cuello quebrado? La hermana dice, no, fue una mala caída. Mala caída. Y cargó una etiqueta aquí. Oh, sí, ajá. Tengo dolor en el todo el tiempo. Qué cosa, qué miseria. Bueno, hermana, mire, cada uno de nosotros aquí, cristianos, todos nosotros, nos imaginamos cómo nos sentiríamos con eso en nosotros. Miren, ¿qué si fuera viceversa que la señora fuera a orar por mí? ¿O qué si ella fuera a orar por ustedes? Miren, ¿cómo es que ella está en miseria todo el tiempo? Miren, ustedes quisieran que alguien fuera verdaderamente honesto y sincero, muy sincero con respecto a esto. Si fuera yo, yo quisiera eso. Y miren, hagan a otros como ustedes quisieran que le hiciera a ustedes. Ahora, todos mantengan esa fe y digan como una verdadera iglesia que nosotros somos. Digan, Dios Padre, quita ese malestar de nuestra hermana ahora, nuestro Padre Celestial. Que cuando ella regrese, que traiga ese aparato que está alrededor de su cuello ahora, sabiendo que ella ya no tendrá que usarlo, que todo ha sido terminado por Jesucristo. Mientras la iglesia ora y pide esta bendición, responde a estos cristianos, Señor. Ellos han consagrado sus vidas a ti en el nombre de Jesús. Que ella sea sanada. Amén. Permita que se termine, que se detenga. Ya no le dolerá más y usted estará bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura
Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Presumiendo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. Culminando, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 180 al 192. Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Hermano, continuamos con la lectura de tus preciosos mensajes, con este privilegio de la le de lectura de tus mensajes del año 620117, resumiendo, párrafo 180. Hermano, que se termine ahora, concluyendo para siempre. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, concede la sanidad de nuestro hermano. Pedimos esto para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Se ha terminado desde ahora en adelante. Señor, esta mujercita que está parada aquí esta noche, permite que la obra del Señor sea, del Señor Jesús, sea ejecutada en su cuerpo. Pues por su llaga fuimos curados. Pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ya está terminado. Párrafo 181. ¿Cómo está usted? ¿Cree que Jesús la sanará esta noche? La hermana dice, ataques de asma y además de eso, tengo un tumor. Asma. Oh, eso es algo muy bien malo. ¿No es cierto? Seguro que sí. El hermano Williams aquí. El hermano, un hombre cristiano de negocios, ¿eh? Sí, él lo sé, él lo es, sí. Él tuvo la clínica Mayo lo desahució con asma. Dijo que nunca más aumentaría de peso o nada. Él pasó por allá, eso hace como cerca de un año, yo creo, allá por el tabernáculo una noche. Y fui y oré por él y el Señor lo sanó. Me imagino que él ha aumentado. Ellos dijeron que ya no podía aumentar más de peso, que ya nunca iba a poder aumentar más de peso. Y él ha aumentado 30, 32 libras desde entonces. Una madre dice, hermano Ranald, una niñita, nuestra niñita, ahora de 17 años de edad, que fue sanada en una reunión cuando usted estuvo en Bonnie. Hace como unos 10 o 11 años. Nuestra hija menor fue sanada instantáneamente en el servicio. Ella era una asmática, casi la perdimos. Ella ya tuvo pulmonía 14 veces. ¿Oíste eso, cariño? La madre dijo, Dios instantáneamente. Está la amiga. Está allá aquí ahora. Ella está allí, la tercera contando desde el final la segunda fila. La damita está aquí con, oh sí, la vea. Nosotros, digan, nosotros testificamos de cosas de costa a costa acerca de su sanidad. ¿Oíste eso? Ahora mira, Jesús sanó a esa niña cuando ella probablemente era más pequeñita que tú. La madre dice, sí. Ella era una niñita, era pequeña y ella tuvo pulmonía y todo sufrimiento, sufriendo mucho. Y mira, Jesús ama, Él te ama. Y Él, míralo, lo bien que ella luce, ¿ve? Y saludable, mira, tú estarás así también. Oremos ahora. Padre Celestial, poniendo nuestras manos sobre la niñita, pedimos que el asma la deje y que ella sea sanada. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga. Puedes irte. Vas a mejorar y vas a sanar. Y vas a testificar como esa señora testificó por su niñito. Párrafo 182. ¿Cómo estás, hermana? ¿Crees que el Señor Jesús te sanará? Nuestro Padre Celestial, te pedimos que sanes esta niñita también. Que su testimonio sea como el de la hermana que acaba de contar, de costa a costa, de que ella alabe a Dios por la bondad que Él mostró. Amén. Dios te bendiga, hermana. ¿Cómo está usted, hermana? Es
Este es el momento ahora para su sanidad. Nuestro Padre Celestial, mientras la señora vive, creyendo sinceramente que esta será, que es, esta será la hora de su liberación, que así sea. Padre, pues lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano, que se termine desde ahora en adelante. Ya no piensen más en ello. Para usted también, hermano. Yo sé que suena rudo decir, yo no pienso más en ello, pero yo no quise decirlo de esa manera. Lo quise decir, es que es una obra consumada, ya está hecha. Ven, solo una hermana dice, yo tengo un tumor, ¿correcto? ¿Y cree usted que ella sanará? Seguro que sí. Nuestro Padre Celestial, te pido que sanes a nuestra hermana y la haga saludable. Ponemos las manos sobre ella en el nombre de Jesús, pidiendo por su sanidad. Amén. Permita que esté terminado en su mente y concluido, y estará bien. Párrafo 183. ¿Cómo estás, hijo? El hermano dice, yo tengo en mi estómago, en tu estómago. ¿Crees que Jesús te sanará, hijo? Ese es su hijo. ¿Cree usted que él lo hará, hermana? Yo sé, suena. Bueno, usted conoce el testimonio, lo que el Señor ha hecho en su iglesia en los últimos días, mucho más allá de lo que mi hermanito tiene esta vez. Él es Dios que puede crear, él puede, igual que, mire, si un tallo de trigo está saliendo y un terrón cae sobre él y deforma ese trigo y hace que se dirija en otra dirección, entonces el trigo no está creciendo correctamente. Pero quiten esa causa, entonces el trigo crecerá correctamente. ¿Ven? Bueno, Satanás hizo algo malo aquí, pero si la oración de fe puede echarlo fuera, entonces crecerá bien. ¿Usted cree eso? ¿No es cierto? Ahora, oremos por este muchacho precioso aquí. Padre Celestial, sencillo, pero sin embargo poderoso, permita que el poder de Dios sane a nuestro hermanito, que haya tal cambio en ese muchacho, que la madre esté tan gozosa por ello en las próximas horas. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Cree en él. Dios te bendiga. Un muchacho muy dulce. Dios te bendiga. Párrafo 184. Un hermano dice, presión sanguínea alta, Padre Celestial. Nuestro hermano no confiesa que tiene presión sanguínea alta. Te ruego que lo sane, Señor. Que eso lo deje a él esta noche. Que cuando él tenga su siguiente examen o lo que sea, el doctor diga, pues está, usted ha regresado a lo normal otra vez. En lo profundo de su corazón, él estará agradecido, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El hermano dice, mi padre está muy enfermo. Si usted pudiera orar por este pañuelo, yo se lo llevaré. Con mucho gusto lo haré, mi hermano. Padre Celestial, tu padre, el de aquí, de la tierra, está enfermo. Él tiene un pañuelo aquí. El hermano dice, sí, quiere ponerlo sobre su papá. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Oh, Dios, yo te pido que honres la fe de su hijo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y sanes a su padre, en el nombre de Jesús. Sí, amén. Gracias, Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Dios le bendiga a mi hermano. Que Dios le conceda todito. Y yo creo que él lo hará. Párrafo 185. Hermana, ya todo va a terminar. No es así. Desde ahora en adelante, eso la va a dejar. La hermana dice, sí, nuestro Padre Celestial. Mientras nosotros, tu iglesia, oramos por nuestra hermana en su condición, que el poder de Dios la sane y la haga saludable en el nombre de Jesucristo. Amén. Que la bendiga ahora, hermano. Pedid y se os dará. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Va él a sanarla desde esta noche? La hermana dice, sí. Nuestro Padre Celestial, te pido que sanes a nuestra hermana haciéndola saludable. La hermana dice, sí. Ella viene y dice que cree que así será, así
sea. Entonces, Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, Padre. Párrafo 186. ¿Cómo está usted, hermana? Está en la hora de liberación para usted. Nuestro Padre decía, está genuino de camino a lo largo de la Tangorma, creyendo que tú sanarás tu enfermedad. Ellos han oído decir mucho. Y fe viene por el oír testimonio, lo cual nosotros le hacemos por medio de la sangre del Cordero y de nuestro testimonio. Te pido que sanes a nuestra hermana y la hagas saludable en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Déjela allí mismo, hermano no querido. Esta va a ser la hora en que se va a terminar. ¿Es correcto eso? Nuestro Padre Celestial, yo te lo traigo a ti con esta iglesia. Las oraciones de todos estos ministros fieles y diáconos y ancianos y miembros laicos, todo el Espíritu Santo en nuestro medio, dando testimonio de su palabra. Ellos pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Tú lo prometiste, Padre. Ahora sana sus ojos y hazte bien en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Permita que todo termine desde ahora en adelante. Párrafo 187. ¿Cómo está usted, hermana? Ve que todo terminará desde ahora en adelante. La hermana dice, sí, señor. Nuestro Padre Celestial, que todo termine para nuestra hermana desde esta noche en adelante. Que ella sea sanada para la gloria de Dios. Amén. Dios la bendiga, hermana. Crea ahora con todo su corazón. Crea que todo terminó. ¿Cómo está usted? El bebé. La hermana dice, sí, ella tiene una alergia que le ha causado una crisis nerviosa. ¡Oh, qué cosa! Esa es una lástima. Tú eres una niñita muy hermosa. Jesús te va a sanar ahora. Ahora, Padre Celestial, con mis manos sobre esta niñita, sintiendo en lo profundo de mi corazón que si fuera Sara, mi hija, es la hija de alguien. Y yo ruego, Padre, que tú sanes a la niña de esa letra y que estos ataques la dejen, que ella sea sana. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, eso te va a quitar. Se te va a quitar, cariñito. Y vas a estar bien. Crea eso, hermano. Párrafo 182. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Va a terminar desde esta noche? ¿Es correcto eso, señor? El hermano dice, amén. Dios, Padre, te pido en el nombre de Jesús que sanes a nuestro hermano, lo hagas saludable, que sea terminado ahora mismo en su vida, que todo termine, que él tenga fe indubitable en su corazón, que sea sanado en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mi hermano. El hermano dice, hermano Brana, me gustaría que orara por eso, para mi madre. Ella tiene 83 años de edad, está sufriendo de alma y de problema de corazón. Pues Dios bendiga su corazón. Padre Celestial, tu madre de 83 años de edad está sufriendo de corazón y de alma. Concede, Señor, que cuando esta pequeña prenda sea puesta sobre ella, que ella sea sanada. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Y su madre también. Que todo se termine desde ahora en adelante, hermano. Solo deje que eso se quede en el pasado. Este es el futuro, formándose desde aquí. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, sana está en nuestra hermana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se ha ido ahora. Solo créelo. ¿Cómo está usted, hermano? Se va a terminar desde ahora en adelante. Nuestro Padre Celestial, te pido por nuestro hermano, que tú sanes su cuerpo y le des salud, que termine desde esta hora en adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Párrafo 189. Un hermano dice, nosotros conocemos a una señora, ella ha perdido parte de su vista en un ojo y le queda en el otro. ¡Oh, qué cosa! Y nos gustaría que ore por eso. Pues con mucho gusto lo haré, hermano. Usted crea conmigo ahora que ella va a sanar. Nuestro Padre Celestial, la encantadora señora que en alguna parte está esperando este pañuelo para que se le ponga sobre ella, lo enviamos a ella para su sanidad.
en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga. Miren, hay una señora sentada aquí que no se puede levantar. Y una por acá. Y un hombre también voy a bajar para orar por ellos. Miren, todos ustedes oren conmigo. Lo harán. La congregación dice amén. El hermano Franas deja el púlpito para orar por aquellos que no se pueden levantar. Espacio blanco en la cinta. Un hermano dice, el tumor que ya tiene en pecho se ha ido y el dolor se ha desaparecido. Oh, alabado sea Dios. La congregación se regocija. ¿No es eso maravilloso? La congregación se regocija. Yo le amo, porque él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el madero del Calvario. Una hermana dice, hermano Branham, yo estoy a punto de dar a luz a mi hijo. Fui enviada a casa para morir de cáncer. Y la hermana Wolfo vino, ella oró por mí. Ella me habló y me dijo que creyera por mi sanidad. Y se ha orado por mí. Y estoy creyendo por mi sanidad. Dios la bendiga, pero no estoy bien. ¿Oraría usted por mí? Seguro que sí. Padre Celestial, le pido que sane a nuestra hermana y le des salud. En el nombre de Jesucristo te pido que esto sea completamente sanado. Que sea completamente sanado para este embarazo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Se puede ir y sea sana ahora. Reclame su sanidad. Párrafo 190. ¿Ven cuán maravilloso es? Miren, dígame, ¿qué pasó por allí para quitar ese tumor y quitar el dolor de la mujer que ni siquiera podía oír el mensaje? Ven, correcto, ya está allá alabando a Dios. Si uno de ella, seguramente los que estamos de salud, ¿cómo vamos esta noche y pudiéramos dar alabanza a Dios por ello? ¿No les parece? Sí, estrechemos manos unos con otros cuando cantemos. Yo le mando gran estrecha mano. ¿Dónde será el servicio mañana? Ha sido anunciado. Un hermano dice, ¿dónde mismo? En el Temple, en Temple, Arizona. Una hermana dice, ¿oraría usted por eso? Yo quiero ponerlo sobre él. En el nombre del Señor Jesús, concede que sobre quien esto se ponga, que sea sanado para la gloria de Dios. Es maravilloso. Déjenme decirles esto. A mí me gusta este camino. Yo amo a Dios. Yo le amo con todo mi corazón. Él es mi salvador. Párrafo 191. Ahora, mañana en la noche, creo que el siguiente servicio es en Temple, Arizona, con el hermano. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo? Un hermano dice, Bromer. El hermano Bromer, allá en la Asamblea de Dios. Es así, en la Asamblea de Dios en Temple, del Evangelio completo. Si ha sido anunciado, creo yo, muy bien. Ahora, le aman mucho. La congregación dice amén. Amén, maravilloso. Ahora bien, le paso el servicio ahora al hermano, al pastor. Párrafo 192. Alguien, esperen. Alguno para que se ore por él. Esperen un momento, digan. Un hermano dice, mi hijo está... Lo haría con mucho gusto. Por su esposa enferma, que es tan tema que nos ha dado ahora, yo sé que el mundo pudiera mirar con desprecio esto y decir, ¿cómo creo eso? ¿Qué hacer con la segunda que te pasó en el momento con ella? Ese gusto aquí en el cuello, ¿qué es eso? Ven, esas personas que han, la niñita aquí, es una jovencita ahora, que tenía esa condición de hambre y todo en ella. Miren, todo lo que sabe él, que es la verdad, ven, él, Dios, para su esposa también, oremos. Señor Jesús, una esposa enferma, te pido que este pedacito de cura puesto sobre ella sea una señal de esta reunión, esta noche, de la palabra de Dios, y que ella sea sanada para tu pueblo. Ven, Dios le bendiga, hermano. Hermano, le voy a decir,
contarle esto. Hace 3 años, usted estuvo aquí con yo estaba sentado atrás en la computación. Dios me dijo que si yo iba y tocaba el borde de su traje, sería sano. El diablo dijo, no vayas, tú serás un estorbo para alguien más. Y usted se paró y dijo, hay alguien en este edificio que si viniera y tocara sería sanada. Yo volteé y le dije a un hermano, dije, ese soy yo. Dios le bendiga su corazón y moreno. Padre Celestial, ahora Dios, yo pido que concedas esta cosa. Concédelo y concede esto, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y Él ya lo hizo, Él lo cumplió. Después de 3 años, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ya está bien, hermano. Oh, eso es maravilloso. Bueno, los veo mañana en la noche, a la mayoría de ustedes, sí, yo con ustedes, el pastor, el hermano. Dios les bendiga, hermano. Terminamos esta canción. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, presumiendo. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 17 de enero del año 1962. Así que le amado en cada uno de sus corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Convencidos, luego interesados. Este mensaje fue predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Damos inicio en los primeros párrafos. Dice, muchas gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Ciertamente considero un privilegio de estar esta noche aquí con el hermano Grumer y con su iglesia y de saludar la manada que tiene su estadía aquí en Tempe, Arizona. Yo creo que esta es la ciudad que construyó la gente mormona, ¿no es así? No, es Mesa. Tengo de mi conocimiento que es una de las pequeñas ciudades. Hace muchos años, cuando apenas era un jovencito, en la dedicación del templo mormón, no me acordaba si había sido en Tempe o Mesa que el hermano había mencionado. Párrafo 2. Siempre llego tarde, nunca a tiempo. Ustedes saben, me dicen que estuve un poquito pasado del tiempo normal cuando nací en esta tierra. Mantuve a mi esposa esperando un largo tiempo el día que nos casamos. Si puede estar tarde en mi funeral, entonces eso sería lo siguiente. Ese es el tiempo que en verdad quiero llegar tarde, muy tarde. Pero la gente ha sido tan bondadosa en esperarme. Párrafo 3. Me quedé atrapado por 2 días en una tormenta de nieve antes de llegar aquí y estoy 2 días atrasado en la reunión aquí con el hermano Grumer. Debí haber estado aquí desde el martes en la noche, pero hemos hecho unos arreglos para ponernos al corriente y o cual sea la manera que ellos lo han arreglado. Pudiera estar equivocado en esto, pero ellos lo han arreglado de tal forma que pueda ponerme al día. Párrafo 4. Anoche tuvimos un culto maravilloso en la otra iglesia con el hermano Hutton. Creo que así es, hermano Hutton, un caballero cristiano muy fino. Yo lo conocí ayer y estuve en su estudio unos momentos con él y tuvimos un tiempo de compañerismo y la oportunidad de orar uno por el otro. Tuvimos un servicio maravilloso anoche, pero nos quedamos un poquito tarde, mantuvimos a la gente hasta tarde. Y eso es ya como una costumbre en mí. Pero esta noche no lo voy a hacer. No, no es mi intención pasarme de las 4 horas. Nunca lo planeo de esa manera. Así que normalmente es así en el tabernáculo o en alguna parte. Párrafo 5.
Veo algunos de mis amigos de alrededor de Jeffersonville que están visitando. Tenemos gente que están sentados aquí esta noche. Me di cuenta, han manejado desde Macon, Georgia, cada domingo para tener eso. Es como unas 714, 1424.4 kilómetros. Eso es como unas 1500 millas, 2400 kilómetros de viaje redondo para venir a la iglesia en domingo. Y ellos no hacen eso solo una vez, cada día del año que tenemos servicio en el tabernáculo. Ellos manejan desde Macon, Georgia. Veo aquí al hermano y a la hermana de Ohio. El hermano Dawes es bien entrado en días, pero solo él y su esposa juntos. Y el Señor ha sido muy bueno con ellos. Y ellos manejan cada domingo esta pareja anciana desde Ohio, desde con carreteras congeladas. Y ella, una mujer, manejó desde Ohio hasta aquí para poder estar en las reuniones. Párrafo 6. Y aquí hay gente de Macón y de diferentes lugares que se ha reunido para los servicios. Estamos contentos de tener amigos como esos. Muy feliz de compartir nuestros privilegios juntos, nuestro compañerismo juntos. Porque verdaderamente afirmamos que somos peregrinos y extranjeros. Este no es nuestro hogar. Creo, miré alrededor y vi un hermano desde allá de Hawái que está aquí. Si acaso es así. Es así, hermano, que se encuentra aquí, el cuñado del hermano Norman o de Ohio. Somos como Abraham. Dejamos el mundo y estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos creyendo que un día glorioso, veremos esa ciudad. Todo el deseo de mi corazón es ver esa gloriosa ciudad. Párrafo 7, por último. Ahora bien, estamos confiando en Dios para que nos bendiga esta noche y nos dé de su presencia, y solo estaba diciendo eso para un pequeño, para cambiar la atmósfera con una pequeña sonrisa cuando yo dije tocante a predicar 4 horas. Ahora, yo soy culpable de hacer eso, ¿ven? Y la gente es culpable de sentarse y escuchar tanto tiempo, pero es algo un poco duro castigarlos de esa manera. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Informando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Convencidos, luego Interesados, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 18 de enero del año 1962. Continuamos este mensaje, hermana Reina, en los párrafos 8 al 14. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, convencidos, luego interesados. Párrafo 8. Esta es una iglesita bien construida. Casi puedo verlos a todos. Sería un buen tiempo, buen lugar aquí para un verdadero servicio de sanidad, si tuviéramos uno en alguna ocasión de tenerlo. Me fijé que muy allá, en la parte de atrás, veo a la hermana Evans, allá atrás. No veo al hermano Evans. Ellos también son de allá, de Macon, Georgia, allá muy abajo en la región calurosa. Ellos nos hablaron el otro día y dijeron que se estaban vengando de nosotros, los Yankees, de allá del norte. Ellos tuvieron 9 pulgadas. 22.5 de centímetros de nieve, así que ellos era algo de qué alardear, teniendo toda esa nieve. ¿Tuvieron un buen viaje? Bueno, eso está muy bien, hermano Evans. 9. Solamente un pequeño testimonio del hermano Evans, que está sentado allá atrás, que me gustaría dar. Si está bien con usted, hermano Evans, si es. De la manera que conocí al hermano Evans fue en el Met, allá en Finlandia. El hermano Theo Jones, muchos de ustedes han oído de él. Él es un hermano del Evangelio completo, un predicador muy fino. Y nos conocimos y me preguntó si podría ir al Met con él un par de noches de servicio. Y yo estuve de acuerdo en ir cuando veníamos de alguna parte. Y el hermano Leo Mercier y el hermano James Watt se habían familiarizado con el hermano Evans de alguna manera. Y ellos dijeron,
Hay un hombre que quiere conocerlo en una de las entrevistas privadas. Dijeron, de allá de Georgia. Y dije, muy bien. Y mi esposa y mi niñito, el pequeño José, como muchos de ustedes se acuerdan que el Señor me mostró 6 años antes que él naciera. El doctor dijo que era imposible, que él no podía nacer. Pero el Señor dijo que iba a ser así. Así que José vino exactamente a tiempo. Y así que nosotros, él tenía como unos 2 años de edad entonces, o 3, 10. Y recuerdo la mañana cuando nos levantamos en el hotel. José me estaba viendo cuando me estaba vistiendo para ir a desayunar con el hermano Evans. Todavía no lo había conocido. Y le dije a mi esposa, Meda, ¿sabes, cariño? Este hombre que vamos a conocer, se lo describí. Yo dije, él y su esposa. Vi una visión de él esta mañana. A él le gusta pescar, pero es un infractor. Y yo dije, lo veo haciendo algo que él no debería hacer. Y yo dije, no sé si le debería decir a él o no. Bueno, dijo ella, vale más que seas indulgente con él. Y le dije, lo seré. Y así que el pequeño José se levantó de la cama. Él dijo, papi, ¿sabes que David va a tener un accidente en su motocicleta? Y le dije, ¿qué dijiste, hijo? Su madre lo captó. Dijo, ¿David? David Wood vive al lado de mí. Él era un testigo de Jehová y su pierna tuvo parálisis infantil y tenía su pierna encogida. Y en una de las reuniones, su padre y su madre lo tenían allí y el Señor Jesús reveló todo sobre él, lo que él era, y le dijo que se pusiera de pie, que estaba sano. Y allí su pierna se normalizó. 11. Y su padre es un contratista. Él dio su corazón al Señor Jesús y se mudó al lado mío y ha estado viviendo allí por varios años. Y el muchacho, él ni siquiera sabe cuál pierna era la que estaba encogida, a menos que lo piense. Hay gente sentada aquí esta noche que conoce al muchacho. ¿Cuántos de ustedes aquí conocen a David Wood? Hay muchos de ustedes, seguro, que han visto al muchacho. Y José dijo, acabo de ver a David lastimarse en una motocicleta allá en la calle cerca de la escuela. Bueno, yo pensé, unos cuantos días antes de eso, él me había dicho que estaba esperando que su hermanita llegara a casa. Él estaba en su bicicleta. Él dijo, papi, yo vi, dijo, hay un hombre allá arriba que tiene una mano así de grande. Y le dije, no sé, ¿por qué? Él dijo, miré hacia arriba y dijo, yo iba hacia la calle en mi bicicleta. Y dijo, vi una gran mano, parecía la mano de Jesús, que me sostenía para que no me metiera en la calle. 12. Bueno, no le dimos mucha atención a eso, pero cuando él nos contó esta profecía de que David se iba a lastimar en una motocicleta, eso fue algo extraño para mí. Y entonces, ¿saben? Estuvimos 3 días en casa. Y él me dijo cuál pierna iba a ser, la del lado derecho, y que él se iba a desgarrar su ropa, lastimar su lado derecho. Nosotros dijimos, ¿tú soñaste eso anoche, José? No, no, nunca lo soñó. Él dijo, yo vi a David ahorita, sucediéndole. ¿Ven? Bueno, yo pensé que era cosa de él. 3 días después que llegamos a casa, David se subió en una motocicleta. Un muchacho vino de Louisville en la motocicleta y él manejó por la calle. Y allí, en el lugar exacto, se cayó de la motocicleta y se raspó toda su pierna en el lado derecho. 13. Y ese fue justo el día que conocí al hermano Evans. Así que después de hablar con él, y viendo que él era un buen hermano sureño, dije, le quiero preguntar algo a usted. Le dije,
usted va a pescar allá en alguna parte en los pantanos. A mí me parece que es la Florida. Él dijo, sí, voy allá. Dije, recientemente usted tenía un saco lleno de pescado. Usted no debía haber tenido tantos así. Y le dije, y él dijo, ¿cómo qué? Su cara se enrojeció, inclinó su cabeza y le dije, ustedes venían saliendo, usted y su muchacho, y usted escondió esos pescados 3 veces porque usted vio al guardabosque a la salida. Usted pensó que era él. Él dijo, sí, señor, eso es correcto. Su cara muy enrojecida, él y su esposa. Pero yo dije, ahí solo, él dijo, lo siento, yo no debería haber hecho eso. Le dije, pero sí que me gustaría mucho ir a pescar allá con usted. Bueno, él me llevó y fui allá y en allá muy metido, adentro solo hay serpientes peligrosas en esos, caimanes y cocodrinos, cocodrilos, serpientes y todo, muy adentro. Son peores que los monstruos Gila de Arizona. Ellos tienen lo que ellos llaman la cascabel enana, una serpiente pequeña, pero es muy mala. Y su hermano había sido mordido por una de ellas como unos 3 o 4 meses antes que eso. Y todavía traía su pierna enyesada y un aro sobre él por meses. Estando acostado en el hospital, no sabían si él iba a vivir o morir, su hermano menor, 14. Así que el hermano Evans y yo habíamos entrado muy adentro y yo estaba pescando. Oh, había tenido un gran día. Sencillamente amo pescar. Yo soy el pescador más malo en el mundo, pero tengo un buen guía, él. Y él me dice dónde están. Y por lo general los pesco. Y pesqué unos muy buenos ese día. Y una muy grande estaba en el anzuelo, pero estaba batallando con ella. Una lubina grande, como de 10 u 11 libras, 4.5 kilos y 4.950 kilos respectivamente. Me imagino. Y yo no la podía detener. Y a la pequeña abeja artificial la echaba fuera de su boca. Y su boca estaba así de grande, y la pequeña abeja artificial estaba como de este tamaño. Ella podía subir y sencillamente echarla fuera de su boca, pero estaba muy enojada. Yo arrojé la línea otra vez, y ella la mordió por tercera vez. Y el hermano Evans dijo, oh, agárrala, hermano Branham. Así que yo estaba tirando allí con esa caña de pescar, tratando de hacer que esa lubina la mordiera otra vez. Y otra, oh, algo, era muy grande, y la mordió y como que la cansé. La mantuve fuera de los lirios de la laguna hasta que estaba cerca de la orilla. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este nuevo mensaje de la lectura. Convencidos, luego interesados. Predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Edith, por favor, en los párrafos 15 al 21. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje, convencidos, luego interesados. Párrafo 15. El hermano Evan, sentado allí, se había mojado sus pies. Él solo se remangó los pantalones hacia arriba y estaba descalzo. Le dijo, espere un minuto. Los juncos y cosas estaban de esa manera. Dijo, yo la agarré. Le dije, no te preocupes, la traeré arrastrándola. Si se suelta, tenemos bastantes. Así que empecé a tirar de ella así. Él dijo, yo la agarraré. Y al meterse, una cascabel enana lo mordió al momento de meterse en la parte de arriba del pie, por arriba del tobillo. Nunca había escuchado aún. Vi tal mirada en su rostro, ni oí tal grito. Se salió de allí, apretando sus manos de esa manera y rechinando sus dientes. Así parecía. Y allí estaban unos pequeños, como así de separados,
donde los colmillos de la serpiente lo habían mordido allí en su pierna. Ahora, en unos pocos minutos se convierte en la persona más enferma en el mundo y más vale ir a conseguir auxilio o ir a alguna parte, porque morirá. Y ese veneno de una cascabel enana es realmente venenoso. Bueno, él es un hombre grande. Yo era muy pequeño para cargarlo como unas 2 millas, 3.2 kilómetros, hasta el automóvil, a través de esos pantanos, y veíamos caimanes por donde quiera. Y no soy muy valiente alrededor de ellos de todas maneras. Así que, y pensé, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento pareció que algo me habló y vi que la escritura del Señor decía, y hollarán escorpiones y serpientes y nada os dañará. Después pensé en su hermano, pero su hermano no es creyente. Él no es un cristiano. Pero este hombre sí es cristiano, así que él solo se estaba apretando y sosteniendo su pierna. 16. Puse mano sobre él. Yo dije, Padre Celestial, estamos en un estado de emergencia y yo no puedo cargar a mi hermano. Y aparte de eso, él estará tan enfermo para cuando yo lo saque de aquí, que no sé si llegaríamos a tiempo para recibir ayuda o no. Pero está escrito en tu palabra que nada os dañará, y él es un creyente. Y me fijé que él dejó de sufrir o de hacer ruido. Y cuando terminé de orar, él estaba sentado, mirándome, sonriendo. Él dijo, se me fue todo el dolor. Bueno, yo dije, ¿continuamos? Continuamos pescando. Pescamos todo el día. Esa noche como a las 11, pescamos tantas lubinas grandes que cuando llegamos a la civilización otra vez, bueno, ellos estaban allí tomando fotografías y mirándolas. Muy avanzada la noche, como a las 11, 17. Y su hermano, el que fue mordido por una serpiente, estaba administrando una tienda de carnadas. Y él vino y le contamos la historia. Le mostramos el lugar y su hermano dijo, está bien ser religioso, pero no insensato. Dijo, vete a un hospital tan rápido como puedas y recibe primeros auxilios. El hermano Evan dijo, si Dios Todopoderoso me ha protegido desde las 11 de esta mañana hasta las 11 de esta noche, eso lo concluye. Ni siquiera tuvo otro dolor. ¿Se pondría de pie usted, hermano Evan, para que la gente pueda ver de quién estamos hablando? Este es el hermano aquí mismo, que es de, oh, él es Dios donde quiera que estén. Él es la presencia que nunca falla de Jesucristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él reta que pongan la fe de ustedes en su palabra, en cualquier momento que quieran. Y él la cumplirá. 18. Ahora yo estoy, es un privilegio estar aquí esta noche con nuestro hermano Gomer. Y yo, él me había estado invitando por mucho tiempo que viniera aquí. Y pienso que es maravilloso estar aquí esta noche. Y con estos otros finos hermanos, llegué a conocer al hermano Bayard allí. Y a muchos de ustedes. Y todos estábamos esperando estar en el desayuno de los hombres de negocio. Y allá en la... ¿Cuál es el nombre de esa? Ramanda. ¿Dije eso correctamente? Ramada. Es en español. Recuerdo que en una ocasión aprendí una sola palabra en español. Oye. Ya no la digo correctamente. Vale más que deje de decir eso. Yo quise decir, ¿me oyen? O algo así. Oye. O oya. Una hermana pronuncia para el hermano Branham la palabra oye. Oye. Esa es. Oye. Esa es. Y luego esa, gloria a Dios, gloria a Dios, esa es, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo recuerdo esa desde hace mucho tiempo. Así que yo todavía estoy gritando gloria a Dios. 19. Por lo tanto, ahora en esta noche, para que no estén parados por mucho tiempo y por un corto tiempo de compañerismo, y dispénseme por estar aquí en la plataforma hablando esto y regocijándome, pues yo estoy muy contento de estar aquí. Yo pienso que Dios quiere que sus hijos estén contentos. Creo que lo podemos llevar a los extremos y no tener sinceridad al respecto, pero yo creo que Dios quiere que su pueblo esté muy contento y sea sociable, amigable de lo profundo de nuestros corazones, amándonos unos a otros como Dios por causa de Cristo, o mejor dicho,
como Cristo nos amó. Yo pienso que por eso debemos ser unos cristianos felices. 20. Ahora bien, antes de leer la palabra, hablemos al autor por un momento. Mientras inclinamos nuestros rostros, y ahora con nuestro rostro inclinado, haciendo ahora a un lado nuestro ratito de compañerismo, de familiarizarnos y renovar nuestro compañerismo, me pregunto si en este pequeño edificio, afuera o adentro, si hubiera cualquier petición para ser presentada y ustedes la hacen saber levantando su mano, solo Dios conoce el corazón de ustedes. Dios ten misericordia. Dios ten misericordia. Miren, Él conoce su necesidad. ¿Cuántos tienen una necesidad espiritual que la hagan saber levantando sus manos? Dios los bendiga. Y ahora, para la sanidad de su cuerpo, levanten sus manos. Veamos si hay alguna gente enferma. Oh, hermanos, es un mundo enfermo. ¿No lo es? Hablémosle a Él, quien puede hacer todo lo equivocado correcto. 21. Dios Todopoderoso, así como tú le apareciste a Abraham en el nombre del Dios Todopoderoso, tú eres Dios Todopoderoso desde la eternidad y hasta la eternidad. Y estamos muy contentos esta noche que tenemos el privilegio de venir a ti, sabiendo esto, que si atendemos a la invitación de Jesús, que allí tenemos la seguridad que tú estás escuchando, pues Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Ahora creemos eso, porque es una palabra de Dios. Y nosotros tenemos muchas necesidades esta noche, Señor. Te damos gracias por esta iglesia y por una nación en la que nosotros todavía podemos tener este tipo de reunión, por una ciudad que no cierra las puertas. Te damos gracias por su pastor, nuestro precioso hermano, y por toda la mesa directiva, los diáconos, los síndicos y todos los miembros. Y Dios, por encima de todo esto, te damos gracias por todo peregrino que está aquí esta noche, aquellos que están peregrinando con nosotros aquí en la tierra. Nos hemos congregado, Padre, en la sinceridad de adoración y creyendo que tú te encontrarás con nosotros y que no fallarás en bendecirnos y en darnos nuestros deseos más mínimos. Y tú viste las manos de este pueblo por las condiciones espirituales. Oh Dios, retira todo temor y duda esta noche. Que el Espíritu Santo tenga preeminencia. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos. Convencidos, luego interesados. Mensaje predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 22 al 28. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un nuevo mensaje, convencidos luego, interesados. Del año 62-01-18, párrafo 22. Dios, oramos por aquellos que están en una condición física interrumpida, que no pueden disfrutar de la vida. El diablo les ha hecho mal y los ha enfermado. Que ellos sepan que esta noche por la que llegan del Señor Jesús, todos fuimos curados. Que tengamos valor esta noche para escalar a la presencia de Dios por fe, pues verdaderamente Dios es nuestro Padre. Y fe es nuestra madre que nos lleva a nacer en Dios. Así que nosotros por medio de la madre fe, seamos llevados a la presencia del Dios. El Dios Padre quien dio la promesa y que nos libre de todo mal. Como Él nos enseñó a orar, líbranos del mal. Ahora, Señor, bendice a estos ministros visitantes. La reunión de los hombres cristianos de negocios que viene. Oramos por esa, que muchas almas sean salvas y cuando vayamos a esta noche que podamos decir como aquellos que iban en Maús. ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Bendice tu palabra mientras la leemos. Tu palabra es una lámpara y una luz que da luz desde la tierra a la gloria y que subamos un poquito más alto en la escalera esta noche, Señor. Mientras por causa de nuestro compañerismo, junto en la presencia de Jesucristo. Ahora, Padre, desde este momento entra en nuestra presencia. Toma la palabra del Dios vivo y dala a todo corazón hambriento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 23. Ahora, para ustedes que les gusta escribir los textos o quieren leer las escrituras con nosotros,
Si ustedes abren sus Biblias en San Juan, el capítulo 1, quiero leer una larga porción de la palabra que está en San Juan, el capítulo 1, y ahora vamos a empezar con el versículo 15 de San Juan, el capítulo 1. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Y la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Pues este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, el hermano Branham aclara su garganta y luego dice, perdón. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, vení y ve. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. 24. Que el Señor añada sus bendiciones a esta lectura de su palabra y ahora con el interés más profundo que pueda tener su atención por unos cuantos momentos a un pequeño texto. Si lo pudiera nombrar de esa manera, sentado en el escritorio hace un rato, como a las 3 o 4 de esta tarde, leyendo, esto me impresionó. Y para sacar un texto de esto, quiero tomar estas dos palabras, convencido, luego interesado. Convencido, luego interesado. 25. Ahora bien, nosotros estamos viviendo en un tiempo terrible. Estamos viviendo en un tiempo de una gran apostasía. Sabemos eso, estamos conscientes. Anoche yo estaba predicando sobre el tema de presumiendo. Allá en la otra iglesia, la gente tomando alguna clase de algo, solo presumiendo que son cristianos, y la palabra presumir, como explicamos anoche, significa aventurar sin autoridad. Y mucha gente está presumiendo hoy. Bueno, ellos dicen, yo hice tal y tal cosa, yo me uní a la iglesia, yo fui sumergido en agua, yo presumo que soy un cristiano. Eso no funcionará. Eso, ustedes no pueden presumir algo que... Ustedes tienen que estar seguros que lo son.
Ustedes realmente tienen que saber que son cristianos. 26. El día de hoy me siento al enfrentar. Nuestra nación tiene más cristianos que son miembros activos que lo que la nación jamás haya tenido. Pero, ¿sabían ustedes que el año pasado, de acuerdo a la estadística, que no ha habido el que ningún seminario, que uno de ellos apenas alcanzó la misma cantidad de estudiantes que el año pasado, pero que los demás seminarios o escuelas bíblicas no alcanzaron el grupo de ministros requeridos? Gente joven con llamamiento en sus vidas para salir al campo y los demás, que van a ser entrenados y los demás, como ellos se paraban en fila para inscribirse en las escuelas y ahora ustedes dificultadmente las pueden convencer que se inscriban. Algo anda mal en alguna parte, ¿ven? Creo que con todo mi corazón, sin ningún. Espero no estar diciendo algo raro, pero yo creo que es debido a la falta de interés, de preocupación. No hay suficiente preocupación. Hay mucha preocupación tocante a ser una bomba atómica. Mucha preocupación tocante a quién va a llegar a la luna primero. Y no estoy preocupado en llegar a la luna. Quiero llegar al cielo. Es a donde yo quiero llegar. 27. Ustedes saben que ellos siempre están vociferando, tocante a... Nosotros pusimos a un hombre en el espacio primero. Rusia nos sigue vociferando. Nosotros pusimos un hombre en el espacio, pues nosotros hemos tenido uno en el espacio por 2000 años. Seguro, nosotros. Ellos están tan atrasados, ellos están 2000 años atrasados de nosotros. Nosotros tuvimos un hombre en el espacio muy en el pasado, hace 2000 años. Resucitó de la tumba y está en el espacio, y por donde quiera. Seguro que sí. Así que ese es el que estamos esperando. Él nos llevará donde él dijo. En la casa de mi padre muchas moradas hay y voy a preparar un lugar en alguna parte más allá del espacio. Yo no sé, pero él regresará para recibirnos. Esa es la cosa. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oh, yo amo eso. Eso sencillamente me hace saber que hay un lugar en la roca en alguna parte, más allá de la cumbre de la montaña, como dijo el poeta. 28. Ahora bien, esta apostasía es falta de interés por el cuerpo de Cristo. Yo creo que tal vez la culpa correcta no ha sido presentada. Muchos jóvenes estudiantes que tendrían un llamamiento en su vida ven tantas fallas allá y realmente ven que el orden y el programa de hoy día ha fallado. No, Cristo no ha fallado, pero el sistema que hemos creado ha fallado. El programa de Cristo no ha fallado, sino que el sistema de la gente ha fallado. Ahora, Cristo tiene un programa en el cual debemos entrar. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Convencidos, luego interesados. Predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 29 al 35. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con este privilegio de lectorar estos mensajes, grandiosos mensajes. Convencido, luego interesado, del año 62-01-18, párrafo 29. Ahora, nos pudiéramos quedar mucho tiempo en estas cuantas escrituras y cosas a las que yo me quiero referir, pero para irnos rápido, empecemos ahora y empecemos en el libro de Isaías. Empecemos con Juan siendo llamado primero. Una voz te clama en el desierto, algunos 712 años antes de su nacimiento. Y cuando Zacarías, su padre, un sacerdote en su día, era un ministro en el templo del Señor. Y él y su esposa Elizabeth eran de edad muy avanzada. Y el Espíritu Santo vino a Zacarías y lo bendijo. Y le dijo a él tocante al niño, como todos nosotros sabemos, pero ha de haber sido una cosa extraña y un sentir en el corazón de esa pareja anciana cuando ese hijo prometido llegó. Y su habla, él había estado mudo hasta el momento que él habló su nombre, de acuerdo a la palabra de Dios. Vean, la palabra de Dios es tan perfecta y porque ni una tilde ni una jota puede pasar, no puede pasar hasta que se haya cumplido. Jesús viene y él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
amén. Y ni una palabra, ni una gota de eso fallará. La iglesia estará en esa condición cuando Jesús venga. Ellos están esperando en nosotros. Párrafo 30. Ahora, noten que Zacarías y Elizabeth, siendo que ellos eran de edad muy avanzada, ellos sabían que no serían capaces de vivir el periodo de vida suficiente para ver a su hijo, lo que Dios tenía asignado para él. Pero ellos sabían que Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo había prometido esa promesa. Y ellos sabían que Dios se encargaría del hijo de ellos. Ahora bien, de acuerdo a la historia, ellos murieron cuando él tenía como 9 años de edad. Y Juan, ¿cuántos años son estos nombres? Ahora, lo más común sería que Juan, habiendo sido de un hogar de un sacerdote, que él siendo un hombre religioso y sabiendo que había un llamamiento en su vida, lo más común sería que él hubiera ido directamente a la escuela y hubiera llegado a ser un sacerdote como su padre. Mira, eso hubiera sido el pensamiento natural. Cuando un joven decide un llamamiento en su vida, la primera cosa que ellos piensan es ir rápidamente al seminario en alguna parte, ¿ve? Ir rápidamente a la escuela o algo por el estilo. Esperar hasta recibir los títulos y lo demás antes de predicar. Y ahora, Juan hizo lo opuesto a eso. Párrafo 31. En lugar de ir a la escuela de la cual su padre salió, él sabía que había un llamamiento en su vida. Y él sabía que él iba a introducir el Mesías al mundo, porque él iba delante de él. Él no podía ver y no podía ver un error en ello. Así que en algún lugar de él sabía que él, si iba a la escuela y les decía, muchos de ustedes aquí no lo entienden, pero yo soy el que nació de Zacarías, el sacerdote, quien obtuvo su educación aquí en esta escuela de teología, y yo, ustedes conocen a mi madre, una mujer justa, y ustedes saben quién soy yo, así que yo vengo obispo y arzobispo, y lo demás, para aprender cómo será la apariencia de este Mesías, porque yo tendré que saber cómo se ve, yo tendré que estar seguro, porque él va a ser un hombre. Yo voy a tener que saber cuál es su apariencia para que yo realmente pueda introducirlo al mundo. Párrafo 32. Ahora bien, ese es un oficio importante, mis hermanos. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos ese mismo oficio? Correcto. Es verdaderamente introducir el Mesías al pueblo. Tremendo. Así que él sabía que si iba a la escuela, que cada hombre tendría una idea diferente al respecto y únicamente causaría confusión. Pero Juan, a la edad de 9 años de edad, fue al desierto para estar a solas con Dios, para no cometer un error. Él quería saber cómo sería este Mesías, cómo lo encontraría, cómo se miraría a él, para así poderlo introducir. Y nos damos cuenta que en lugar de ir para recibir todos los títulos y saber cómo un sacerdote y las padre, él se apartó lo más que pudo de la escuela y se fue al desierto y a estar a solas con Dios. No tengo nada en contra de las escuelas, no tengo nada en lo absoluto en contra de eso. Ellas están muy bien, pero algunas veces después de que ustedes han obtenido su título en la escuela, todavía tienen que ir al desierto en alguna parte para encontrar la voluntad de Dios. Eso es correcto, ¿verdad? Párrafo 33. Ahora Juan, llevando todo este gran oficio, se fue directamente al desierto y estuvo allí desde la edad de 9 años hasta que tuvo 30 años en el desierto. Ustedes pueden notar por la manera que él hablaba que él era un hombre del desierto. Oh, generación de víboras, ¿ve? Él estaba acostumbrado a las víboras del desierto. Ven, el hacha está puesta en la raíz del agua. Ven, él era del desierto. Ven, él predicó como en lo que él había vivido.
en el ambiente que él había vivido. Y él daba esos símbolos de las cosas que habían aprendido allá en el desierto. Párrafo 34. Ahora bien, ¿por qué estaba Juan tan seguro? Notaron que él no dijo, tal vez este es. Él dijo, he aquí, este es. ¿Cómo pudo él estar tan seguro? Ahora leamos otro versículo, en el versículo 26. Yo lo tengo escrito aquí. Yo quiero ver qué sacamos de este versículo 26 aquí. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Miren, Juan lo sabía. ¿Cómo estaba Juan tan seguro que en medio de ese montón, en alguna parte parado allí, en ese montón estaba ese Mesías? Mas en medio de vosotros ahora está uno a quien vosotros no conocéis, y él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bien, él lo conocía a él, porque por el tiempo estaba a la, porque el tiempo estaba a la mano. Párrafo 35. Hermano, el tiempo está a la mano. Le conviene al cristiano no solo unirse a la iglesia, o depender sobre una mini obra, alguna sensación o algo de esa índole, sino estar seguro que se está, que está correcto. Ahora, hay tanto hoy en día que nosotros tenemos, algunos admiten que es por medio de la educación, algunos admiten que es por medio de aprender primero, algunos admiten que es por medio de pequeñas sensaciones raras, algunos admiten que es por medio de diferentes cosas, o lo cual yo no tengo nada en contra de eso. Eso está bien, pero eso no es de lo que yo estoy hablando. Ustedes pueden tener eso sin tener la cosa real. ¿Ven? Y eso es lo que estamos tratando de decir. Debemos estar seguros porque el tiempo está a la mano para el verdadero derramamiento del Espíritu Santo. Él prometió que él lo derramaría en los últimos días. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 36. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, convencidos, luego interesados, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Párrafo 36 dice, para continuar, ahora hay muchas personas que dicen, si usted tiembla, mantengan sus ojos cerrados, hagan toda clase de cosas y reciban sensaciones. Ustedes reciban espíritus, amigos. Pero si la vida de ustedes no concuerda con lo que ustedes están profesando, entonces hay algo mal con el espíritu que ustedes tienen. Ven, y es verdad. Ven, ustedes tienen que estar seguros. El Espíritu Santo producirá una vida santa. Eso es correcto. Y si el deseo está en el corazón de ustedes, si ustedes mismos se tienen que forzar constantemente para tratar de hacer lo que es correcto, y todavía ustedes están hambrientos del mundo, entonces algo anda mal. Ven, el Espíritu Santo en ustedes no tendrá hambre por el mundo, tendrá hambre por Dios. Si es difícil para ustedes ir a la iglesia y se fuerzan ustedes mismos para venir cuando la iglesia se abre, hay algo mal con ese espíritu. Lo está tratando de mantener alejado de Dios. El Espíritu de Dios los llevará directamente a la iglesia cada vez que las puertas se abran para tener compañerismo. Sí, Señor, ven. Así que ustedes tienen que estar seguros de esto ahora. El tiempo está a la mano. 37. Ahora, Juan sabía que el tiempo estaba a la mano. Así que, por lo tanto, él dijo, mas en medio de vosotros aquí, en alguna parte, está uno a quien vosotros no conocéis. Ni tampoco él lo conocía en ese momento, o él hubiera dicho, aquí está él, o allí está él, ese es él, parado allí. Pero Juan, si él hubiera ido a la escuela, él probablemente hubiera señalado a 50. Pero ven ustedes, Juan había ido a una escuela diferente. Juan había estado ante Dios. A Juan se le había revelado por Dios exactamente la palabra de Dios, de cómo sería el Mesías. Así que él estaba esperando ver la señal del Mesías. Él quiso ver dónde estaba el Mesías. Dios le había prometido, yo te vindicaré a ese Mesías. Déjenme decirles ahora, si ustedes quieren la escritura para eso, de que será una señal escritural, el versículo 33, tomemos el versículo 33 aquí y leámoslo ahora, observen.
y yo no lo conocí. Conocía y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Párrafo 38. Bien, allí estaba. Dios quiere estar seguro de que no haya confusión en ello. Dios dijo: Juan, yo te voy a dar una señal. Y luego, cuando tú veas esta señal sobre él, eso va a probar que ese es aquel. Juan dijo: él está allí en alguna parte, pero yo no lo conozco todavía. Pero tan pronto que él vio el Espíritu descendiendo y reposando sobre él, nadie más lo vio sino Juan. Solo piensen en eso. El Espíritu Santo descendió en forma de una paloma y reposó sobre Jesús. Y nadie lo vio excepto Juan, porque la promesa le fue hecha a Juan. Amén. Párrafo 39. Ahora, si hay un crédulo aquí que no cree en el bautismo del Espíritu Santo y dice: yo sencillamente no lo creo, usted nunca sabrá nada al respecto. Usted dice: yo no creo en sanidad divina, yo no puedo ver que esté correcto. Seguramente que usted no puede. No, señor. Pero el que cree es para creyentes, aquellos que tienen hambre en su corazón por ver a Dios. Ellos lo ven, nadie. Esos hombres que estaban con Pablo no vieron esa luz suspendida allí sobre Pablo. Ellos no vieron la luz, pero fue tan real para Pablo, a tal grado que le cegó sus ojos. Fue tan resplandeciente que cegó los ojos de un hombre parado allí mirándolo, y los otros parados alrededor ni siquiera le pudieron ver. Así que pueden ver, es enviada a aquellos que creen y que están listos para recibir. Amén. Los hombres sabios, los magos del este, siguieron la estrella por 2000 años, 2 años, perdón, cruzando el río Tigris y a través de los planicies, y venían desde Arabia, pasaron la India y llegaron a Jerusalén siguiendo esa estrella. Y pasó por todo observatorio y ninguno de ellos escribió algo sobre ella. Aquellos no lo vieron, pero ellos la vieron. Párrafo 40. Por lo tanto, creo que el Espíritu Santo está aquí esta noche. Está aquí para aquellos que están destinados a recibirlo, aquellos que lo creen, aquellos que lo están esperando. Está aquí para arreglar cada uno de sus problemas espirituales. Está aquí para sanar a toda persona enferma que está presente. Está aquí. Pero ustedes tienen que venir y entrar en la atmósfera de él y en la actitud para recibirlo. Ustedes tienen que venir, no todos emocionados. Ustedes tienen que venir en base a de creer una promesa que Dios hizo. Eso lo logra. Eso es lo que lo logra. 41. Él está esperando ver esa señal. Y luego él estaba para poder anunciarlo a él. Y lo hizo. Ahora, al día siguiente, Juan lo vio otra vez y él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Él estaba seguro, él sabía que ese era él. Ellos dijeron: ¿cómo lo sabes? Él dijo: el que me envió al desierto para bautizar con agua, dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. 42 del párrafo. Estaban dos de sus discípulos parados allí y ellos siguieron a Jesús. Y cuando nosotros, fue Felipe y Andrés, pero cuando ellos llegaron a él, ellos dijeron: Rabí, ¿dónde morás? Nos gustaría saber dónde vives. Ahora, nosotros hemos estado escuchando a un profeta parado allí en el río, y él nos ha estado diciendo ya por 6 meses que va a venir un Mesías y que él lo reconocería. Ahora, nosotros sabemos que ese profeta es un hombre justo. Nosotros creemos que él es un profeta. Él es un profeta vindicado. Nosotros sabemos que lo es. Y él dice que tú eres el Mesías. Ahora, nos gustaría saber dónde vives. Y él les dijo: venid y ve. Y ellos entraron y se quedaron toda la noche con él, porque ya estaba avanzando la tarde. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Convencidos, luego interesados, predicado este glorioso mensaje en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 43 al 49. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, convencidos, luego interesados. Párrafo 43.
Si notaron, se quedaron con él esa noche. Y a la mañana siguiente, Andrés estaba tan completamente convencido, a tal grado que quiso ir a buscar a su hermano. ¿Ven? Ahora, esa es la única manera que yo veo que pueda venir un interés en la iglesia y de regreso entre la gente, y es de quedarse el tiempo suficiente hasta que ustedes estén convencidos de que el programa está correcto y que es Dios. Y no es alguna ilusión mental o emoción o psicología o algún alboroto. Es absolutamente el bautismo del Espíritu Santo que Dios prometió derramar en los postreros días. Amén. Esa es la razón que los seminarios están disminuyendo. Ellos están viendo que todo lo que obtienen de una manera u otra no siempre están prometiendo algo a lo que ustedes nunca alcanzan. Algo que ellos prometen y solo continúan prometiendo y prometiendo y prometiendo. Ustedes nunca lo alcanzan, pero porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro dijo eso en el día de Pentecostés. Ahora bien, no solo era para un grupo muy allá en otra edad del pasado, es para el día de hoy. ¿Qué tan lejos? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Las señales iban a seguir al creyente para que ellos supieran quiénes eran, dándoles una vindicación de que ellos lo eran. Amén. 44. Ahora, Andrés llegó a estar muy, muy interesado porque él se quedó con él toda la noche y estaba convencido. Y luego cuando él llegó a estar convencido que él era el Cristo, entonces él se preocupó por alguien más. Y yo creo que todo hombre, toda mujer, todo joven o jovencita que alguna vez se quedó el tiempo suficiente y está convencido que es correcto y que es el Espíritu Santo, estará tan abrumado en su corazón que no se podrá quedar quieto y dejar que esta gente muera de esta manera en vergüenza y pecado. Le agobiará el corazón a usted y le hará salir aquí a estas calles. Le sucede a todo cristiano al ver a la gente completamente entregada al pecado, bebiendo, apostando, maldiciendo, jurando, fumando. Cada automóvil que va delante de usted, hay una mujer con un cigarrillo en sus dedos, con uno de esos cortes de cabello crepé que ellas están usando ahora, y toda esa tontería que es tan común, y miles de esas profesan ser cristianas. 45. No comprende, amigo, siendo que estoy en esto, que así como la primera dama de este país, ¿sabían ustedes que Jezabel también era la primera dama de aquel país? Seguro que sí, pero Elías la expuso. Ella lo odió, pero él le dijo en dónde ella pertenecía. De hecho, él era su pastor. Ella no quiso admitir eso, pero él sí lo era. Eso es correcto. Él se lo dijo a ella. 46. Ahora vemos todo el pecado y cómo están las cosas, y eso agobia el corazón de cualquiera. Ver niñitos. Mi esposa me estaba diciendo esta mañana, nosotros fuimos a la iglesita en aquel otro lugar. El hermano Williams nos llevó allá. Nos llevó ayer y ella me dijo, Bill, fue muy emocionante. Después de caminar por las calles y viendo niñitas no mayores de 12 años de edad caminando con cigarrillos en sus manos y muchachos viniendo de la escuela con sus manos alrededor de ellas en el lugar impropio. ¡Niños! Pues los policías deberían arrestar tal cosa como esa. Pues
Eso es corrupción. ¿Qué? Esa pobre muchachita, ¿qué le sucederá a ella? Estará allá en los antros y todo lo demás, bebiendo y apostando y comportándose mal con esos muchachos, y ni siquiera mayor de 12, 14 años de edad, y la madre de ellas en la misma condición. Eso es correcto. Y todos ellos pertenecen a la iglesia. 47. Ella dijo de aquella iglesia de ayer, fue dulce al ver un grupo de niñitos como de 8 o 9 años de edad, todos entrar e ir al altar y orar, y luego coger trapos y limpiar los asientos para que la gente pudiera entrar esa noche. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía hay un renuevo que queda en alguna parte, amén. Hay un remanente que Dios llamará a reunirse. Muy bien. 48. Convencido y luego interesado. Ahora, Andrés estaba interesado en su hermano. Tan pronto que él estuvo absolutamente convencido de que ese era el Mesías. ¿Cómo lo logró? Él se quedó con él toda la noche. El problema es que nosotros no nos podemos quedar con él 5 minutos. Oh, tengo que llegar a casa. Están dando cierto programa de televisión. Tenemos que ver ese drama. Yo no me puedo quedar más tiempo. Esto es todo lo que me puedo quedar. No me he perdido de ninguno por mucho tiempo. Es una serie que están pasando, ustedes saben, y así que no puedo. Eso es todo. Déjame decirte, yo tengo que hacer esto o aquello. Yo no puedo hacer esto y hacer eso. No hay tiempo. Oh, hermano, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Amén? ¿Ven? Pero la cosa es que entonces se pierde el interés. Y después de un tiempo, usted ha perdido todo. Entonces no está interesado en nada, sino en usted mismo. Eso es correcto. 49. Nosotros estamos muy interesados hoy en llenar nuestras iglesias. Nosotros queremos ver si nosotros pentecostales no podemos conseguir más que los bautistas. Los bautistas quieren conseguir más que los metodistas. Y ellos gradualmente están vociferando que están consiguiendo más y más todo el tiempo. Pero, ¿qué han conseguido? Ellos no tienen nada más que la escoria proveniente de las calles, cuando no deberían meter en la iglesia nada, sino los puros y santificados y separados. Con razón el pecador tiene un tiempo terrible. Bueno, la gente, aún nuestra pentecostal, presumiendo que ellos son cristianos, van por ahí jugueteando con el mundo, yendo a cines y fiestas y bailes, las mujeres cortándose su cabello y usando faldas inmorales. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos, tenemos un tiempito. Hermana Di, por favor, en los párrafos 50 al 56. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, convencidos, luego interesados. Párrafo 50. Ustedes dicen que ellas no lo hacen. Vengan a un desayuno de los hombres de negocio y dense cuenta si ellas lo hacen o no. Entren a cualquier iglesia pentecostal el domingo en la mañana y dense cuenta si no lo hacen casi todas ellas. Las mujeres apretujándose en vestidos y cosas así y actúan tan repugnantes y todo por el estilo. Es una vergüenza. Usted sabe que lo es. Pues ustedes dicen, bueno, usted no debería decir eso. Dios, ten misericordia. Dios, danos a alguien que tenga el valor suficiente para decirlo. Es la Biblia, sí. Esa es la cosa que se tiene que decir, seguro. Bueno, el hombre, un hombre que le permite a su esposa hacer eso. Yo también le tengo poco respeto. ¿Cómo pudiera ser él un cristiano cuando debe gobernar su propia casa y mantenerla en orden? Bueno, es una lástima. Nosotros deberíamos regresar a la santidad, regresar a lo correcto, regresar a Dios. 51. Pero cuando ustedes ven, cuando el mundo ve la iglesia,
aceptan. Nosotros, gente pentecostal, profesamos algo y el mundo dice que no lo tenemos. ¿Ven? Dice, ellos no lo tienen. Ellos no son diferentes de los demás. Bueno, eso es exactamente correcto. Ellos están correctos, exactamente. Como ustedes saben, nosotros siempre estamos tratando de igualarnos con el mundo. Nosotros estamos tratando de brillar más que ellos. Como dije la otra noche, ustedes lo están tratando de buscar en sus terrenos. Déjenlos que venga a nuestro terreno. ¿Ven? Nosotros no queremos tratar de obtener lo que ellos tienen. Nosotros recibimos algo que ellos no pueden tener, a menos que lleguen a ser uno de nosotros. Eso es correcto. Sean un vaso del Señor. Tengan a Cristo. Cristo dijo, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pero vean, cuando la iglesia no hace eso, ellos se levantan. Ustedes lo deberían levantar a él. Como dice la alabanza, viviendo como los cristianos deberían vivir, ¿ven? Pero en lugar de eso, empezamos las mismísimas cosas que hacemos y cosas así. Prueban que nosotros no lo recibimos, ¿ven? Así que ustedes, ellos solo están presumiendo eso. Como yo dije la otra noche, no hagan ustedes eso, regresen. No acepten un sustituto porque morirán. 52. Y recuerden que cuando ustedes mueren y esa alma los deja a ustedes, ella no cambia. No, señor. La muerte no cambia el alma, cambia su lugar de morada, pero todavía es la misma alma. Así que si no ha nacido de nuevo y no es parte del Espíritu Eterno de Dios, entonces ella tuvo un principio. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. Esa es la razón que Dios es la única cosa que es eterna. A menos que ustedes nazcan de nuevo y tengan vida eterna. La palabra griega zoe allí significa la propia vida de Dios en ustedes. Ustedes perecerán, pero cuando la vida de Dios está en ustedes, no pueden perecer al igual que Dios no puede perecer. Eso es correcto, porque ustedes son hijos de Dios, renuevos de Dios y tienen vida eterna. O esa es la cosa que la iglesia necesita. Entonces, cuando Dios está en ustedes, entonces Él vive su propia vida por medio de ustedes. ¿Ven? Así que es, y así es como nosotros sabemos que somos cristianos. Entonces, ustedes están interesados en su hermano. 53. Si el Espíritu que estuvo en Cristo, que Él estaba tan interesado, que descendió del cielo, renunció al cielo, descendió aquí a la tierra y nació un establo de estiércol con un montón de ganado balando, ni siquiera con ropa para ponerle. Él se asoció. No tenía lugar donde recostar su cabeza, ni tenía una tumba para ser enterrado. Fue azotado y herido de la manera que él lo fue. Él estaba lo bastante interesado. Y Dios amó tanto al mundo, a tal grado que él dio su hijo unigénito. Y todas esas cosas allí. Que ese espíritu que estaba en él y él está en ustedes. Y luego no estamos interesados uno del otro y de su iglesia. 54. La gente constantemente me está diciendo, un hombre me dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, deje de criticar a la iglesia, deje de decir esas cosas. No es negocio suyo decirlo, le dije. ¿Quién lo va a decir entonces? Correcto. Seguro que es nuestro deber. Es nuestro deber realmente decirle a la gente la verdad, porque ustedes la van a encarar otra vez. Esto solo es una pequeña estancia. Eso allá es eterno. Quedémonos con ello. Digamos la verdad y seamos verdaderos al respecto. Sí, interesados primero. Antes que ustedes puedan estar interesados, ustedes tienen que estar convencidos que están correctos. Entonces, cuando ustedes están convencidos que Dios está correcto y que Dios está en ustedes y que Dios hizo tales cosas tan grandiosas para ustedes, entonces ustedes están seguros. Si ustedes ven a su hermano en error, ustedes van y le dicen al respecto. Si no lo hacen, hay algo que anda mal. Eso es la verdad. Ahora, si ustedes ven que la iglesia está errada, no importando, ustedes aman a la iglesia y Cristo amó a la iglesia. Y Él dio su vida por ella y se supone que debemos hacer la misma cosa.
No solo se supone, sino que nosotros lo haremos si tenemos el amor de Cristo en nosotros. Nos contriñe y nos conviene hacer eso, como cristianos. Sí. 55. Tan pronto como Andrés se convenció que ese era el Mesías, ¿qué hizo él? Sin duda esa noche, sentado allí en la reunión, él y su compañero Cristo. Estando allí en la casa, sin duda que Jesús se refirió a las Escrituras y le empezó a decir. Ahora, Andrés era un erudito, porque su padre lo era. Él y Pedro lo eran. Su padre era un fariseo y él era un hombre bien instruido. Y así que él sabía cómo sería el Mesías. Y cuando él vio al Mesías haciendo las cosas que el Mesías debería hacer, él vio la manera que él vivió y todo. Él estaba convencido que ese era el Mesías. Ahora, cuando ustedes ven a Dios tomar control de ustedes y cambiar su vida para hacerlos de lo que ustedes no son o lo que ustedes deberían ser, entonces ustedes están listos para decirle a alguien más al respecto. Ustedes están convencidos. 56. Pero el problema de ello es que tenemos un momento breve y lo evitamos rápidamente. Nosotros sencillamente decimos, oh, no nos podemos quedar allí mucho tiempo. No, no, nos hables 10 días o toda la noche. No, nosotros nos tenemos que ir y quizás estrechemos manos con el ministro o ponemos nuestro nombre en el libro o pasemos por alguna pequeña sensación. Nosotros lo recibimos allá afuera, una noche en la cantina y a la siguiente noche predicando el evangelio. ¿Ven? ¿Ven? Oh, qué cosa. Ahí es donde está el problema. Por eso es que nos confundimos tanto al respecto, ¿ven? En esas cosas. Que el hombre se pruebe a sí mismo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, por el tiempo vamos a concluir con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje. Convencidos, luego interesados. Predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 18 de enero del año 1962. Nos despedimos con una oración agradeciendo por este tiempo maravilloso. Muchas gracias, Padre Eterno, por este grandioso día y noche, Señor, que tú nos brindas, que tú nos enviaste a existencia, Señor, justo a esta hora exacta, en la hora tan crucial que estamos viviendo, Padre amado, el mundo cayéndose en pedazos, pero qué glorioso mensaje que tú enviaste en este último tiempo, Padre. Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, se ha dado la vuelta como 7 veces, Señor. Y Habacuc 2:14 dijo que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces, oh Padre, debemos estar maravillados por este mensaje glorioso que tú nos has dado, Padre amado. Permite que captemos de la manera que podamos vivirlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que también ha lecturado en esta tarde, Señor. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este compañerismo. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos, Señor, con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Yeah.
donde quiera.